Hola, bienvenidos al hype, edición especial de Navidad. ¿Y ¿Saben qué tiene especial esta edición? Nada. Nada. No sí, tiene no, nada. nada. No pusimos, hubiéramos puesto una guirnalda aquí aunque sea o algo, no hay, pero no hay invitada especial. No hay invitado especial, no tenemos temas no. de lujo, no se estrena nada en el cine bueno, <laughs> no. salvo que quieras contar los pingüinos como el estreno de la semana, Rui. Ah, es la de los, los pingües de Madagascar, pinche sí, mamá. Que seguramente va a ser un chingo de dinero. Es como. O eh, sea, pues es el spin-off de. ¿Cómo se llama esa mamá? De Madagascar. De Madagascar. Y tiene una caricatura que es horrible. sí? Sí, la creo que pasa en Nickelodeon. Ok. Y es horrible, horrible. Y, o sea, esos güeyes no son cagados. Fueron como un gag. De la película Son como los Minions, ¿no? Sí, Y que ahora van a tener los Minions pero, Su pero, propio Pero los Minions tienen mucha más Tienen muchas más piernas en el internet Tienen memes y... O sea, si hay un cultito Sí, los, los con pingüinos los no pegaron así hay, hay gorros para el frío de, de Minions, ¿no? <laughs> fueron, fueron un gag, neta Fueron un gag de la película de, de Madagascar Y ya, güey, ¿no? Y ahora resulta que tienen su película Y ahora la gente se ríe cada vez que pasa en el tráiler Con el pingüino comiendo al cheto ¿Han visto el tráiler? ¿No? Sí, yo, yo lo he visto. Que es así como un lobo, como un husky este, <laughs> agente secreto, Ajá. que está tratando de hablar con el pingüino y el pingüino no le pone atención porque, porque se está, se está comiendo, comiendo un cheto. Un cheto. Y, ah, y todo el cine se caga de risa con esa escena. Mm. ¿no? Y entonces, como que la gente va a ir a verla por la pinche escena del cheto. O sea, es sí. uno de esos videos que te ponen antes de ver la película por la que pagaste. Sí. Chal. Sí. Pero, debo decir que Rui hoy va a odiar todo porque Rui no está teniendo un buen día. No, eh, no, 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 Llegó la pizza mal, o sea, hasta eso pasó, ¿no? Que llegó la pizza mal. Sí, porque la pizza siempre es como motivo de felicidad. Ajá, las cervezas no están suficientemente frías. Eh, no, no, no están fluyendo las cosas. No estamos en vivo en YouTube porque. Problemas técnicos. Sí, porque por, por un cabrón que es holandés que anda chingando. Lo, los holandeses siguen chingando a este país, aparentemente. Sí, ¿eh? sí. No, no, con, con todo el O cabrón, sea, ¿eh? después de No era penal, necesitamos el hashtag No era, no era copyright. copyright, ¿no? Porque, porque sí pues, si tuvimos un problema con YouTube por un, por un problema de copyright con una agencia holandesa. que. Con, no un, con, un, con un broadcast que hicimos en casa de Wookiee. O sea, además, ni no siquiera... sé si había, si había tulipanes o estamos comiendo queso <laughs> o fueron mis suecos no de madera lo que hizo que se enojara YouTube y la agencia holandesa. Pero nos... No, no, no nos dejan hacer streaming en vivo. No nos, nos metimos, dejan hacer nos metimos vivo. con el Shield de Holanda. <laughs> Entonces vamos, vamos a estar en. Eh, pero estamos eh, en Mixler. Vamos, sí, en Mixler y probablemente vamos a estar en Mixler. Un buen rato. Hasta que, se pueda que nos resolver bajan este, y... este, este, este problema. Pero de todos modos, nos estamos grabando en video porque sabemos sí. que extrañan nuestras caritas con Y entonces, en, en cuanto. Sonríe, podamos, sonríe a la cámara, Dan. Y con una mejor cámara. Está chingona nuestra sí, cámara. Está padre, sí, sí está, sí. está bonita la y cámara. Y entonces, ya seguramente nos van a poder ver y, y van a poder hacer todas esas cosas sucias que hacen cuando ven nuestros videos. Oye, a ver, entonces, pues, todo aparejado, claro, va a haber video, pero no en vivo. Va a haber video pero no en vivo hasta que logremos resolver el problema del copyright holandés. Ok. Uh -huh. Pueden poner sus teléfonos en modo avión, por favor. Ah, ahí sí, está. claro. Oye, este, pero, pero a la gente le encanta el, el chat de Mikler, ¿no? Entonces. Pues pónganos corazoncitos, ¿no? Háganos sentir bien porque no ha sido un buen día. No, ah. la hemos sí, pasado muy mal. y es un, es, un, es, un bonito, es un bonito lugar para platicar, ¿no? El chat de <laughs> La gente es sí, muy nos gusta, ¿no? la gente es muy respetuosa. Sí, no o sea, podríamos llamarle el Latin Chat. De Mitzler, ¿no? <laughs> Latin Chat de Mixler Seguramente Ay, vas a, van a salir parejas. Sí, ya, ya creo que lo habíamos mencionado, pero pues queremos saber cuándo sucede el primer, ¿El primer bebé, bebé, el primer bebé del hype. <laughs> no, las dos cosas que más estamos esperando son el primer bebé del hype. Y el primer muerto que nos toque en vivo <laughs> mientras estamos grabando el hype. Y el primer bebé de Cabri. <laughs> Ay, ¿Qué tal que es este consecuencia de lo primero? No. <laughs> bueno, más o menos. No podría ser. Eh, bueno, pero lo que vamos a hacer para ajá. que este broadcast sea especial, eh, pues vamos a cotorrear sobre <laughs> nuestros momentos favoritos del año. Sí, porque es, <laughs> nadie lo hace. Entonces, no, claro, las listas de fin de año son una cosa que no se le habían ocurrido a nadie nunca, ¿no? Entonces, nosotros no queremos hacer lo que todo el mundo hace, entonces dijimos, vamos a hacer un especial de lo que más nos gustó y lo que no nos gustó en este año. Entonces, yo, memorias, recuerdos, momentos, instantes <laughs> claro. que, que nos hicieron sonreír este año, Tal vez enojarnos como... Todo el fiasco de, de, de Frozen es navideña o no. Eh, eso creo que es mi momento favorito del año y sucedió la semana pasada. No sucedió esta semana. Entonces ya hace 27 sigue, horas. Sigue sucediendo. Sigue ¿verdad? sucediendo esa mamada, ¿verdad? Sí, Ahí sigue sí. sucediendo. Ahí Pero sí. hay otros momentos bonitos. Primero que nada, queremos agradecerte a ti, amigo, que entra el hype. Ay, no mames, ¿qué le pasa? No, pues estuvo chingón que, que abrimos el hype, el blog, y pues la gente entró, ¿no? Lo, lo construimos y la gente vino como field of dreams. Sí, tiene, tienes razón. Sí. Entonces... La verdad, sí, tienes razón. Entonces, por eso hay que agradecerle a la gente. Gracias. Aquí. También yo le quiero agradecer al niño Dios. Sí. Que, que permitió que este año nos acabáramos básicamente con salud. ¿No? Básicamente... Todavía no llegan, todavía no llegan mis. No estuvo tan chingón el año en ese sentido. No, todavía no llegan mis análisis, pero. Fue un, fue un año de claroscuros, yo diría. De contrastes. Y quizá no somos las personas indicadas para hacer los mejores momentos del año, ¿no? <laughs> sí, no, no hoy. Hoy no. Ayer. No, pero todo bien. Y, y el hype, gracias a la gente que entra el hype.com y que nos sigue en Twitter y que nos sigue en Facebook. Y gracias eh, a la gente que, que colabora en el sitio. Y gracias a la gente que colabora en el sitio. Eh, sí, ahorita hay, hay, cosas, hay cosas padres. Sankab, eh, si estás conectado, un, un saludo a Sankab. Sí, anda, anda, anda conectado por ahí. Eh, un saludo muy, a muy, muy, muy chingonas colaboraciones durante este año. Durante este año estuvo muy padre. Eh, Pris colaboró con algunos textos. Hay uno por ahí de por qué deben escuchar el podcast Serial. Que sería una de las mejores cosas que pasó este año, ¿no? Los podcasts como sí. que revivieron. Incluido este. Incluido. Eh, <laughs> que padre. se acaba mañana, Silvia. Se acaba mañana, jueves, el, mm. el podcast que, que revivió al género y que... Pues está muy bien. Yo escuché el primer capítulo y sí voy a pinchlicenear todos los demás. <laughs> Ese es un término. <laughs> Usted puede licenear todos los podcasts del hype. <laughs> a través del hype.com con tres está huevo pochado está cabri está dencho está lanchas Jessie joystick está, Jesse Carlita. Está... está Carlita que hoy, que hoy en, en, en nuestro chat de WhatsApp le, le apodaron la Carlisi la, la Carlisi Carlisi <laughs> yeah. y la y la cocolisi la cocolisi la Coco sí. sí alguien le había puesto en Twitter mami con dos is <laughs> ah. sí, de... Sí, 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 esta reinita, ¿no? La, 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 la Carlisi, ¿no? Bien guapa, la Carlisi. La <laughs> es bien a toda madre. Eh, sí, ya también colaboró con unos claro, textos. Bilbeni, claro. Chuck. Eh, seguro vamos a dejar gente fuera y va a decir, qué poca madre, ¿no? <laughs> Me desvelé haciendo pe pe eso. Pe pero los queremos sof? a todos. Sof? Sof? Sí, sof? Claro, Ay, no. Sof. no, bueno. <laughs> cabrón, ¿por qué te ríes? Bueno, no, porque se es me, me está olvidando. Soft no colaboró como con es, tres posts La viste la semana en pasada, en... cabrón. Yo la vi ayer. Hola, Sof, Sof este... Perdóname, sí si te quiero, se me olvidó. <laughs> se sí, te sí, olvidó que sí. Se la me olvidó así. No, pues, o sea, fue, fue un bonito bonito año. De hecho, Sempi también. Sempi también, claro, también le mandamos un abrazo. Y un hasta, hasta, ¿qué fue? ¿Marzo? Estuvimos sí, con Factoría 1, sí, sí, ¿no? Exacto. Con Factoria 1 fue nuestro productor. Yo tengo un, un rato. problema de que luego se me olvida lo que pasó en febrero. Lo que sí, pasó ese en... es un problema de hacer listas como de, de fin de año. Porque uh -huh. es de. No, oh, eso es de 2008, ¿no? Y, ah. ¿no? no, o sea, fue en Abril, en pues, mi fiesta de cumpleaños. Pues es algo que sucede mucho, ¿no? Que cuando ya te estás aproximando a, a final de año, pues se, se te olvidan cosas, ¿no? Por ejemplo, es eh, Bosfit. Publicó una lista de, de cosas que ya se nos habían olvidado que ocurrieron en 2014. Eh, por ejemplo, que John Travolta eh, pronunció mal el nombre de Idina Menzel, la, la llamó Adelda Sim. Adelda Sim. En los premios Oscar sucedió el Super Selfie, ¿no? El fue Super este año. Selfie sí. también fue de los Oscars. El sí. tweet más retuiteado de la historia. Creo, creo que hemos visto tantos selfies durante. Los últimos, ¿qué serán? 10 meses, uh -huh. que ya se nos había olvidado que el sí. super selfie pasó, eh, pasó en febrero, ¿no? Pasó en febrero. Amigo publicista que estás allá afuera, ya no uses la palabra selfie en tus campañas de publicidad, por favor. O sea, no mames, ya todo era así. ¡Cachau! ¡Que tu gato se tome una selfie, ¿no? Y te regalaban <laughs> algo. O sea, abusaron del término muy, muy, sí, muy Pero, claro. a ver. Recuerdan que hace años o fue el año pasado que la palabra del año fue gif, eh... ah que se pronuncia gif, la palabra uh, del año fue it, gif. ¿no? Mis bolas que se pronuncia gif, se pronuncia gif y ya. Ajá, pero la palabra de este año es, es será apropiado decir que fue selfie. Hubo, según Time, Ajá. hubo una, una, una palabra del año, y, a, a, ahorita les digo, o si alguien... O sea, se ¿ya nombraron algo, a la palabra del ¿Sí? año? Sí, Time nombró la, la palabra del año. <laughs> ¿Ellos quienes se creen? Freaking. Lo que Lo, <laughs> lo, lo que Papening. también apareció en estos días fue la, la mayor búsqueda del año internacional, no nada más eh, en Estados Unidos, mm -hmm. en Google, y fue Robin Williams. Sí, no mames. Esa fue la búsqueda Robin más. Williams se atoró al Ébola. Al Mundial. Al Mundial. El Mundial fue el 2, creo. Este... Se atoró a... Isis. ya me cansé. ya me cansé. Ya me cansé sí. de haber sido el tweet. Más, más el bien, hashtag sí. mexicano un más hashtag. fuerte, ¿no? Pero como, sí. como Twitter siempre va como, <laughs> como nueve meses sí. atrás del resto del mundo, van a publicar esa lista en abril. <risa> <risa> Ahí lo tienes, Alan. no fue selfie, pero para la publicidad en México por lo menos Ahí sí, sí lo fue. ¿no? Mira, según eh, el, 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 el calendario Oxford, la, la, palabra, la ¿El palabra... Calendario, el diccionario, ¿no? No pendejo, sí, el calendario. <laughs> bien, nada según bien. el calendario Oxford, diciembre es el último mes de año. <laughs> la, la palabra del año fue Vape, Vape, con, con, con B chica. ¿Qué? Vape. vape. ¿Y eso es? Según Merriam-Webster Merriam Fue culture Ah, sí, es cierto Yo también, ya me acordé, había leído que era culture Y se me hizo una estupidez Así como, ¿por ¿qué mames. culture? O sea, ¿qué, qué hubo de...? Está, está como muy Como muy estúpido Oigan, pero, ¿saben saben también qué pasó en este año? Y que ya se nos había olvidado el, eh, Que bajaron del App Store Flappy Bird Ay, ah, sí, cierto. Ah, pero o sea, ya lo subieron otra vez, ¿no? ¿O nunca lo subieron? Yo me, yo me acuerdo que pues lo subieron no, otra no vez. Lo volvieron no. a subir, sí. ¿Y se acuerdan que pero... los teléfonos lo vendían súper caro? Ahí está el gaga, así, de que te <laughs> habías gastado dos mil dólares en tu teléfono de Flappy Bird. Sí. Y yo yo por ahí tengo Flappy Bird todavía en mi teléfono viejo. Ajá. Porque llegó un momento en el que ya le agarré la onda a Flappy Bird y me volví muy bueno, y entonces ya tenía yo muchísimos puntos. Y dije, ok, llegué a. Yo no ni me acuerdo, ¿cuánto? 200 o algo así. Dije, no, ya, es... nunca volví a jugar. Ya lo dejé. Ahora estoy jugando Flappy Ninja. Ay, es que no. no se llama Flappy Ninja, pero es. Pero puede, puede saltar Ninja. como en dos sentidos, ¿no? Sí, derecha u izquierda. Se llama Hop Hop Ninja en Oiga, realidad. Y hoy llegué a 19 fin. y me pero, sentí bien pero, cabrón. Si alguien juega Hop Hop Ninja, Flappy Ninja, que me digan cuánto es un score así súper cabrón, porque no tengo idea. Sí, sí, que, no, que nos comente. Pero, pero eso dice mucho de la gente, ¿no? Porque es un juego increíblemente culero. ¿Cuál Flappy Bird? Sí. Y para que todo mundo pero se fue a Pero fue, fue fue un fenómeno. Y, y sí fue en enero, ¿eh? O sea, en enero de 2014. ¿Sí? Fue el estaba fenómeno. Estaba cabrón el pedo de, de, de Flappy Bird. Todavía febrero estuvo así pues, con todo. Hot. Lo que pasa es que lo ves y dices, ah, es una culerada. Está bien chafa. Pero empiezas a jugarlo y no puedes. Y, y logras pasar ocho tubitos. Y dices, no mames, soy un campeón. Y pues no, la neta, estás bien tarado. Pero. Estaba más difícil de lo que es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, Flappy Ninja estaba todavía más difícil. Pero, <laughs> pero ya, 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 y, y, y era además como la onda social de que todo el mundo estaba jugando Flappy Bird y no te podías quedar atrás. Y... Yo lo bajé. Todo el mundo lo bajó. Yo ah, lo bajé porque lo todo mi timeline estaba publicando su marcador. Sus Preguntaban Bird. qué era, entonces pues, pues, lo bajé. <laughs> Y, o sea, y, si, te, si tu timeline te dice que te tires de un puente... <risa> ¿Cuál, <risa> ¿Cuál, ¿Cuál fue tu mejor, tu, tu mejor marcador? Mi mejor... Ay, no, poquísimo. Diez, algo así. Lo jugué una Diez? hora. Es increíble yo, yo hice como 30. No, 35, no, una yo, mamada yo no así. Tengo yo, yo sí lo craqueé, o sea, yo sí le agarré la onda y sí hice... No me acuerdo cuánto, pero hice como 159. O sea, sí fue una cosa así como ya... Seguramente si Draven te pondría en ridículo Bueno, lo que sería increíble sería Que, que Draven fuera súper idiota Para Flappy Bird ¿no? <laughs> sí, Que no vas a explicar literalmente una cosa no. Sí. No. Miren, no puedo, no mames Otra de las cosas que pasaron Este año fue Farrell Con el sombrero uh -huh, uh -huh. En los Grammys ah, ya, el, mo, su... el momento del sombrero Cuando el cabrón Que es el, 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 el sombrero de vivian, de vivian Westwood Vivienne Westwood uh -huh. Uh -huh. Eh, y el güey apareció con esa madre, y todo el mundo fue de. ¿Ah, ¿Ah, ¿Es el sombrero de Arby's? ¿Ah? <laughs> y pasó, sí, y eso fue súper hot. Y una, y, una, y una chamarrita Adidas. Que también roca. en su. Hay, en, como, no recuerdo cómo se llama esta canción, pero en el, la canción que le produjo Daft Punk, que es hiperculera, que son en unas cabezas de Daft Punk como hechas de roca. Órale. Se ve que tiene la, la marca de Adidas Farrell en las nalgas, así gigantesco. <laughs> Horrible. Está mega no, esponsoreado no, no. por Adidas. Sí, pero pues bueno, no sombrero. Yo conozco una publicación que prefirió sacar fotos de Farrell sin el sombrero, porque dijeron, ¿ese sombrero qué? <risa> <risa> y entonces en su portada salía Farrell con Letz Oscuros, y pues no sabes que era Farrell porque no traía el sombrero. <risa> 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 sí. Es como bonos cosas. Yo trabajaba los... en esa publicación. <laughs> Oigan, se, <laughs> se separaron Gwyneth Paltrow y Chris Martin. Ah, y luego él se puso sí. a salir con Jennifer Lawrence Pero eso fue hace menos, ¿no? Eso fue como en junio. Ah, sí, o fue? sea, fue en marzo, en marzo. Fue en marzo fue que en, se separaron, marzo, sí. okay. eh, Y bueno, y, no, y otra de las cosas que no tiene nada que ver con el hype, pero que fue así de... Uh, fue lo del de avión de Malasia. De, ah, de Malasia. Claro. De Malasia. Pues, mira, hubo tantas teorías sobre Lost y el avión de Malasia que creo que sí, sí alcanza a agarrar un cachito de la cultura pop, ¿no? Que sí. es lo que nos concierne en este programa. Sí, sí, sí. Estuvo cabrón. Yo, sí. yo, yo, estuve muy, muy consternado con todo lo del, con todo lo del avión. No sé qué pasa con esas tragedias aeronáuticas, pero todo mundo se involucra y todo mundo empieza a hacer sus teorías. Pues, sí. man, lo que pasa es que es una, es una cosa masiva, o sea. Vamos, si se mueren 140 personas, pues es masivo, ¿no? Y es algo que le podría pasar a quien sea. No les estoy diciendo que no vuelen. Si si, no, si pero... tienen planeado volar, viajen seguros. O sea, es muy poco probable que te pase que te caigas en sí. un avión. Pero es algo que está en la cabeza de todo mundo cuando se sube un avión, ¿no? Así de... ¡Ah! La madre. Y si todo vale madres. Ajá. O sea, y, y pues puede suceder de unas formas pues muy... Creativas, ¿no? O sea, el que el avión no, desapareciera. Aparte, era como de... Evidentemente, cada pasajero tiene su historia y de repente empezaban a aparecer fotos. Yo recuerdo mucho una foto de un güey que escribió en holandés. Dijo: Si desaparece, así es como se ve. Y le tomó una foto al avión. Ajá. Y Entonces, luego crítica, hubo ¿sí? gente, después hubo otro avionazo, el que se cayó en Ucrania. Que se lo, lo, lo super tiraron. Ah, que lo super es Y güey. también había gente que ponía. Lo mismo, así de que ah bueno, eh, así es como se ve el avión, eh, por si como el de Malasia desaparece, Ajá, aquí está el chin y lo tiran del aire, chale. Estuvo muy cabrón, Estuvo muy eh, cabrón. O, 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 Otra cosa menos importante que pasó este año fue eh, que Maculkin Malacalcalcal, como nunca he podido decir el nombre de ese cabrón? Ajá. Mi, mi, mi pobre angelito. Este <laughs> usó la, la playera de Ryan Gosling usando una playera de él. De él. Muy chingón Eso pasó este año. Sí, sí. Eso y, y, era, y era falsa, ¿no? O sea, la, la playera es falsa, pues, ¿no? O sea. Ah, yo no sé eso. O Ay, sea, tampoco sé. La, la imagen de Ryan Gosling usando la playera de él es falsa. Ah, sí. O sea, Ryan Gosling nunca usó no una playera. No me rompas el corazón, ruino Es como no, Meat yo, yo creo que es verdad. Elijo creer que es verdad. <laughs> Mira, nos comentan aquí que este es el año que Wookiee confesó que sí le hacía el feo a Jennifer Lawrence. Creo que no. Creo que fue 2013. Sí, creo que fue su Aunque hoy en la mañana te lo olvidas. <laughs> lo Oye, a ver, salió una foto y yo... ¿Pues no está tan chida. <laughs> a ver, dilo, dilo. Tú hoy, hoy me dijiste que querías hacer una... ¿Una aclaración? Pues como ¿Unas? una confesión pues sí, sí. encima o sea, de la confesión. Pues sí, pues... Sí, no, perdí no. las palabras, güey. Bueno, no me gusta Jennifer. <laughs> no, no me gusta, no, me, no. no te gusta. No, no lo logra. Está guapa, eh, está... Bien rica, está. <laughs> le tiembla el labio, cuando me, Le tiembla el labio, este es es, classy, es más clásico que yo, porque yo me acabo de decir que está bien rica. Eh, o sea. <laughs> sí, no, o está... sea, ¿te la, te, la, te la dabas. Están si pedos, elegir... están en la posada de la oficina. Y están <laughs> Ay, pedos. No, ¿Te la dabas? O sea, trabajo en, en Hunger Games, ¿no? <laughs> trabajo para el presidente Sino. Trabajas en Panem. <laughs> Panem son los sí, los bajo panes. esas condiciones sí, sí, sí sucedía, pero, pero ya si estoy ahí, pues este, pues, le echo un ojo ahí a ver ¿a quién más, ¿no? <laughs> no mames, de veras. Sí. Pero ella te Por está cierto, tirando, hace, pero... hace tres días salió Scarlett Johansson a decir que ella cree que tiene un cuerpo solamente ok. Scarlett Johansson. Pero no, eso eh. eso lo dice porque hay no que sé, ser humilde, ¿no? No hace para llamar la atención, que no se haga pendeja. <risa> <No>. <risa> ya oíste, Scarlett. <laughs> bueno, fue, fue un gran año para ¿Este año para, Scarlett para se casó? Shaya LeBouf. Uy, ese güey es, es, es. Tiene una sí vida está, muy peculiar, ese güey. Salió en Fury, yo ya vi Fury, ya habíamos hablado de que. No, no nos contaste Fury. de ella. Oye, traté de bajar y, lo, y, lo, eh, traté y lo, de y lo... ver Babadook y no pude. O sea, que se expiró ¿No me, me Ah, mandas. no, pues ah, pasa a los otros link, ¿no? Pues pasa pues a ver si ahora sí lo ven. Ay, Oye, es que y man... este... Um, y, lo, y lo violaron, ¿no? A, al, sí. Al, 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 al Shaya. güey. Este ¿Lo violaron? Es su historia. Bueno, tiene, personas tiene, tiene algunos personas que... Pero tiene algunos testigos. Porque él, él hacía como un performance, ¿no? Exacto. Y como en una cabina. Co como exacto. la congelada de uva. Haz de cuenta, sí. ¿Sí? Era, era como lo que hizo Marina Abramovich. Ajá. Entonces, supuestamente, la gente entraba con él a un lugar privado. Sí. Y podías hacer con él lo que quisieras. Él no se iba a oponer de ningún modo. Entonces, la gente se, se sentaba y lo miraba, le gritaba, le picaba el ojo, lo que fuera. Y aparentemente, hay una mujer que lo violó. Una mujer lo violó. Y Órale. la novia de Shaya estaba formada en la fila como Cerca de tener un contacto con él. ¿Está guapa su novia? La verdad, no sé. Nunca he visto una foto. No sé quién es, no sé si es famosa ni nada. <laughs> Prioridad de Rui. <laughs> a un hombre lo violan. Sí, pero este, este güey es, ay, tiene una vida tan extraña. Y luego lo de la máscara de papel, no, la sí, voz de que papel. El famosos. Sí. es famoso. Mu está, está muy, muy chido. Hace, hace, ¿no? hace días vi un video padre. muy chingón donde hay gente que hizo como una ópera donde habla de Shia LaBeouf. de que. Es como una idea ficticia de que Shia lo estaba persiguiendo con un cuchillo en la mano que le iba a matar. Y, le, y está, es como sí, una bien. representación en un teatro. Y el teatro, cuando acaba la canción, se empieza a abrir la toma y se ve que el teatro está casi vacío y solo hay una persona y esa persona es, es Shia, Shia, de Shia de 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 no, Y se para y empieza a aplaudir. Qué bien. Es un gran video. Pero a mí ese güey, ese güey, ese ese güey, güey pudo haber sido... <coughs> El next güey, este ¿no? pudo o haber sea, sido Indiana Jones. En Transformers en Indiana el, Jones? El güey o sea, a... creo que lo, lo medio lo platicamos. Él pudo haber sido Chris Pratt, ¿no? Ahorita sí. con todo el sí. hype que este sí, fue el año él podría de Chris estar, Pratt, por cierto. Él sí. podría estar en Jurassic World, ¿no? O sea, pero pues se ve, que es, se ve que es un pendejo, ¿no? Se ve que es que no tiene nada que de es carisma. Bien mamón, ¿no? Sí, sí se, ve, se wow. ve que es medio mamón. Oigan, también fue el, el, el año del, del episodio final de How I, Met Your, How I Met Your Mother, que por fin se acabó esa madre. Sí, yo nunca, nunca, nunca fui fan. Yo nunca voy a lograr ver todo. ¿Me, me ¿En qué temporada otra? te quedaste? En la 3, y vi, o sea, vi 486 capítulos y solo iba tres <laughs> temporadas, ¿no? O sea, esa madre nunca se acaba, sigue y sigue y sigue. Y, y yo creo que nunca se pone chingón. Pero, pero los fans, a mí, a mí me gusta. De fans. A mí me gustaba, es divertida. Neil Patrick Harris es increíble. Jason sigo me cae muy bien. Eh, la, la gente Hill está bien guapa. Uh -huh. eh, o sea, lo que pasa es que Ted Mosby es una chingadera horrible. ¿Sí? Pero tenía buenos momentos, sí era cagado. O sea, todo el wait for it. O sea, todas esas pendejadas Ajá, sí, sí, sí. Y estaban muy chistosas. Pero es demasiado, demasiado. Es así, ya. No, bueno, no Friends también tuvo 10 temporadas. Tuvo 10 temporadas, pero me parece que no era tan hartante. Porque además el gag de How I Met Your Mother se acababa ah, bueno, bien sí. rápido. Eso sí. Es no, el de Friends no, porque no había un gag. O sea, sí, el gag es que son amigos, pero no es de... Le voy a contar a mis hijos cómo conocí a su mamá. 10 sí, sí. años seguidos, no mames, ya. O sea, sí, no mames, es güey delirando, no está padre. Eh, a, 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 eso les interesa mucho. A Justin Bieber lo arrestaron y sale sonriendo Ay, en su foto. Es un gran A ver, es una mamada, Justin Bieber, ¿no? Yo no, que sí, 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 es así. Sí. O sea, no es, no es un Full cabrón. Time. O sea, por ejemplo, Miley Cyrus es una vieja que ha hecho escándalos desde el año pasado, muy cabrón. Pero es una vieja que canta bien chingón. O sea, sí tiene una voz chingona. Tiene güey? buenas canciones, sus tiene... madres. Sí, es es provocador, Güey, canta pero... chingón. No mames, Salchi. Tien... No mames, Salchi. O la... sea, tú, tú, tú estuviste en el centro de capacitación de Televisa. <laughs> tú, tú puedes detectar una buena voz. Claro. Eh, no, sabes, juez de la, la voz. <laughs> Tómanos. La sea. verdad es que no he escuchado lo suficiente, pero <laughs> mi opinión, un poco en la ignorancia de Miley Cyrus, es de que es como Justin Bieber, pero. No, no. Justin Bieber. Tiene, o sea, hay una canción de Justin Bieber que es la de Baby. baby que fue hace baby. años. Que fue hace años y el güey no ha vuelto a sacar. Mira, luego. Baby, ¿por, qué no, ¿Por qué no te hacemos un, un remix? Eh, primero, baby. no me gusta Jennifer Lawrence. Luego, <laughs> Baby, Baby, Baby. Alguien que tenga Pro Tools. <laughs> no mames, pero el güey no tiene canciones buenas. O sea, no ha trascendido más allá de sus fans por sus canciones. El güey. O sea, es una mamada. De no baila súper chingón. No. no, no, nada, nada. O sea, nada más está ahí el güey que al rato, cuando tenga, cuando le empieza a salir así como panza, porque ya tiene 28, y se ponga un poco pelón, nada más, ¿qué va a hacer ese güey? O sea, es una mamada. Va a disfrutar de sus millones. Sí, ¿No? exactamente. El pobre idiota. El pobre idiota. Y, y, y bueno, y nos recuerda acá en el chat Jeff Buckley. Que Justin Bieber se madreó con Orlando Bloom también. Ah, claro. Eso, eso también sucedió. Fue no, una también, discusión ¿no? de novias. Dos campeones, ¿no? Oye, sí. y la, la que salió del closet también en, en 2014 fue Ellen Page. Ellen Page. Ah, con claro, un con un muy gran, gran tan, discurso. Tan, tan bonita Ellen Page, ¿no? A mí, a mí siempre me pareció bonita. ¿A ti, Alan? A mí me parecía muy bonita. Tom, Tomboinita. Tomboicilla, sí. pero sí. Y su speech fue muy bonito. Sí. Estuvo padre. Otro speech memorable fue el de Emma Watson, ¿no? se sucedió hace poquito, pero... Sí. Y, que lo, y que los, los trolls agarran y que, me la, y que me la amenazan, ¿no? De que, de que, de que iban a sacar fotos de ellos Ay, pinches el... idiotas. Pero... Esos güeyes... No, 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 por no... eso, por eso esos güeyes no cogen. No, no, no. Pero espera. ¿Pero supieron lo que realmente significaba ese sitio? De You Are Next, Emma Watson. No, lo que pasaba era de que era gente que trataba de hacer conciencia respecto a todo esto. O sea, no era gente que tuviera fotos... Pero además hubo una onda como de como que decían, "Ah, sí, hay fotos de Emma Watson para ver si agarraban a más hackers", ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. Fue, fue una conspiración ahí. Bueno, el, el gran tema de 2014 en la cultura pop y en las entre las celebridades pues fue el el Fappening, ¿no? Sí. Que nosotros lo tratamos extensamente en, el en hype. su momento hubo uh -huh. un en especial del hype U hubo un especial al respecto vimos las chichitas de jennifer lawrence Ajá. muy bonitas no sé, ¿tú le hubiéramos puesto un... el hypening <laughs> world of the year <risa> <risa> fue, fue un domingo recuerda fue un domingo sí fue un plácido domingo en la tarde <laughs> Que de repente Internet explotó. Sí. Explotó así, enloqueció, ¿no? Enloqueció y empezaron a aparecer en los timelines las fotos de las chichitas y Jennifer Lawrence. Que, que ella era el ejemplo más fuerte porque había otras celebridades sí. involucradas. Por ejemplo, en el Fappening 2 salía Kim Kardashian y, y, pues, o sea, uno ahí se pregunta, bueno, ¿qué? O sea, ella, por ejemplo, pues sí, su, son sus fotos privadas, pero pues son fotos que después. Pues ella salió encuerada en un montón de publicaciones. ¿no? Entonces, como que con ella no, claro. no fue el mismo impacto que con alguien como Jennifer, Yo como Jennifer Lawrence. Yo creo que Jennifer Lawrence tuvo un mal año. Porque después de esto, del Fappening y luego con su película de The Hunger Games, que definitivamente no le fue chingón. Entonces, sí, no, pues... no le fue como le debió haber ido, pero la popularidad de Jennifer Lawrence está por los cielos, ¿no? O sea, sí. todo el mundo sabe quién es Jennifer sí, Lawrence. Claro. O sea, se volvió una. Nada más que a mí, me, a mí me sorprendió que en el top ten de búsquedas de Google... ¿No está? No está. O sea... No, ni ga, siquiera Jennifer Robin Lawrence Williams. naked. Es que, es, es que es, no, o sea, está cabrón. O sea, digo, es una lista que obviamente Google curó, sí, claro. así para, para hacerla Chimeo. pública, para que fuera una nota, ¿no? Pero supongo, o sea, no iban a poner Jennifer Lawrence naked, ¿no? Así... Bueno, o sea, en la lista, no, no como la búsqueda, pero hubieran podido poner a Jennifer Lawrence, pero no está, no está en la lista. Sí, eso está raro. O sea, está cabrón que Robin Williams sea, o sea, le haya ganado y aparte sea el, 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 el número uno, ¿no? O sea, pues, pues sí, pero pues Robin Williams evidentemente tenía más fama de lo que le damos. Eso es lo que está cabrón. O sea, pero era un güey del que ya. O sea, hace cuánto, lo platicamos en su momento. Sí. ¿Hace cuánto que no se hablaba de Robin Williams? Que no aparecía en nada que. Sí, ¿no? no. Sí, y aparte la gente ya no iba a ver una película porque salía Robin Williams. No. O sea, las Hace últimas películas. que eso no hizo, pasaba. Ajá, ¿no? las últimas películas que hizo él era parte de un elenco. Sí, pero... como La Noche en el Museo 3, que estaba por estrenarse. Exacto. Del, del, del Fappening, eh, la, las fotos que yo nunca vi, que ajá. Ni, eh, sí me hubiera gustado ver, la verdad, <risa> <risa> fueron las de, las de Ramona Flowers. <laughs> ah, yo no las vi. Eh, el Mary Elizabeth Winstead. Mary Elizabeth Winstead. Es, que es una pinche cabrón? vieja bien guapa, ¿no? Es, es muy guapa. Y ella fue de las que más la hizo de pedo. Sí, se sí. enojó con mucho. Esas fotos se enojó mucho. Pero lo digo con mucho respeto, pues me hubiera gustado verlas, porque está muy guapa la vieja, está muy cabrona de guapa. Sí está muy guapa. Pero pues también está culero, pues que anden sus fotos. Rolando y, por el de sus, internet. De sus, de es, sus está cositas, muy cabrón ¿no? que. Había tantas celebridades involucradas, pero la gente recuerda a las fotos de Jennifer Lawrence. Sí, esas son como. Por ejemplo, las de Kirsten Dunst. O sea, Kirsten Dunst eh, subió un buen tweet, pero pues tampoco fueron así. O sea, lo que pasa Kirsten Dunst ya había salido desnuda en la pantalla. O sea, no era tan. Eh, ¿no? Como impactante porque ya la habías visto también, si también, querías. Claro. En, en cambio, Jennifer Lawrence... No, Jennifer Lawrence, pues sí tenía uno. Nos están, nos están comentando en el, en el chat las de Kate Topton. Es así. Las la de digo. Kate Topton eran... Sí. Híjole, a mí Kate Topton me no puede me volver ves. loco. Así no se me, me hace... Súper guapa. Sí, no. O sea, Kate Topton ha ocupado... Gucci el acaba, lugar Acaba de recuperar 5% de su hombría con ese comentario. <laughs> es que, o sea, ya va en Scarlett 6%. es Scarlett, pero Kate Topton es... Kate Upton. O sea, sí se ha ganado mi corazón muy cabrón, eh. Y, y en las fotos de Kate Upton, yo vi esas y sale con su güey o lo que sea, pero... Con Justin eso, Berlander, que, que pues, che, tipo, pues me cae bien, ¿no? Te cae bien. Pues <laughs> ¡Socio! <chingado>. ¿no? Así, <risa> <no>. <risa> pues, compa, pues mi hermano de... amanece con esa viejota, ¿no? Y nosotros, ¿no? Ese güey no. está así, rayado, ¿no? Porque Kate Upton <laughs> es un mega bombón. No, es que Kate Upton está muy, muy cabrón. Kate Topton también, o sea, hay fotos de ella de Sports Illustrated donde sale cubierta en un 8% de su cuerpo, ¿no? Sí. Tampoco era como, como, ¡Ah! nunca eres, la había visto. Pero eres... Jennifer Lawrence, además eran millones de fotos de Jennifer Lawrence. Y es la, y es, es, la, la, y es la intimidad también. O sea, Kate Topton tomándose una selfie de sus chichis en su baño, pues sí está cabrón. Sí. O con sea... su güey atrás ahí. Seguro sí. <laughs> no. sí, bueno, a ver, pues. Oigan, a ver. Eh, Se voy a vivir así, ¿no? Eh, lo otro que pasó muy importante, eh, y, a, y eso está, está sucediendo, pues ha sido el hack de Sony. Que está muy cabrón. Eso Ha sido una gran noticia en los está últimos dos cabrón. semanas. Eh, para los que no sepan <laughs> es el hack de Sony, eh, un grupo terrorista cibernético llamado GOP o Guardians of Peace. Peace. Guardians <laughs> of the Palaxy. <laughs> <laughs> que que es súper fan. Eh, pues se metió a, a, a ver los servidores de Sony, de Sony Pictures, y agarraron una cantidad de cosas, correos, drafts, eh, notas, guiones, películas completas, y pues, sacaron todo, revelaron todo, y... Ese grupo eh, pues sigue diciendo que va a hacer cosas en contra de Sony. No sé por qué Sony específicamente, no sé cuál fue la onda. No sé si es por The Interview. Bueno, es que eso es importante porque pues por eso. se supone de que ahora hay razones para pensar de que este grupo trabajó desde Corea del Norte, desde Corea del Norte, que se había opuesto a la película de Interview, la de James Franco y Seth Rogen. Ayer veía yo una entrevista con Seth Rogen antes de que se supiera, porque bueno, The Interview es una película escrita por, por Seth Rogen y Evan Goldberg, que es su, su pareja de, de autores. Es su Chile, dilo, es su, es su chile, chile, es su Chile. Eh, <laughs> y eh, se trata de dos periodistas que son de alguna forma contactados por la CIA para que puedan ir a, Corea, a Corea del Norte a matar a Kim Jong Un, uh -huh. ¿no? Entonces eh, Seth Rogen decía bueno cuando estábamos haciendo la película pensamos cambiarle el nombre a, a, a Kim Jong Un ponerle así como Paul Jong Un, ¿no? o John Paul, John Paul Jong John Paul Jong-un. Y, y que a la menor hora decidieron, bueno, ¿qué estamos tratando? O sea, ¿qué sensibilidades no queremos afectar cambiándole el nombre? Las de Kim Jong-un. Pues no mames, o sea, Kim Jong-un, pues, ¿qué vas a ver de esta película? Y pues qué, ¿no? O sea, no, no es como que nos importe mucho no herir sus sentimientos. Y es obvio que es él. Sí, es obvio que es él. Y en sí. la película es él, o sea, es Kim Jong-un. Y también decía, bueno, no han visto, seguramente los norcoreanos no han visto la, la película, pero la verdad es que. Después de ver muchas cosas y entrevistar gente que lo conoce y todo, eh, nos dimos cuenta que, pues, que es un tipo básicamente muy adorable. Sí. Y que así lo había puesto en la película, que porque es muy, Órale. o sea, que no es un tipo que esté, o sea, dice, cuando estás en un cuarto con Obama, pues todo el tiempo es, ah, ahí está Obama, ¿no? O sea, que era como muy, muy evidente la estatura. Del de, de presidente de los Estados Unidos. Y que este güey era. O sea, que podías estar así platicando y que de repente voltabas y está el güey junto así de. ¿De qué están hablando? <laughs> no, o sea, que, que es muy poco. <coughs> pretencioso o muy poco. alusivo a su gran poder, ¿no? Que es un güey como muy normal y muy adorable. Y que así lo habían puesto en la película. Qué cabrón. Pero hoy, después de que amenazara este grupo a salas de cine. Y lo, los amenazó no con hackearlos, ¿no? O sea, sí hubo amenazas como de que podría pasar algo. Dijo, e incluso mencionó 9-11. Así como violencia física tipo 9-11. En los cines de Estados Unidos donde se presentara de interview. Entonces, las cinco cadenas de cine más importantes de Estados Unidos dijeron: No, no le entro. Yo no voy a exponer a la gente a que esto. Por porque supuesto. pensaron: Ya hackearon lo de Sony, sí pueden hacer cosas. Podría ser una amenaza real. No le entro. Y hoy Sony decidió Ahora, la, no lanzar la película. La, no va a salir en cines. Y además tampoco va a salir en DVD, Blu-ray. Que estaban estudiando la posibilidad de hacerla en... Eh, Bio, ¿Cómo se llama? Uh -huh. eh, que Sacarla así. Y que eso pues, ya es responsabilidad de cada quien que la, Oye, que pero la vea. Pero... La, la, la amenaza fue entonces del, del grupo de hackers. Sí. Ajá. O sea, el grupo de hackers se convirtió ya en un... En un Grupo terrorista. Pues, Exacto, sí. Y decían gracias. que sentar ese precedente pues, estaba muy cabrón, ¿no? Porque claro. pues, la próxima vez que alguien, o sea, Zach Braff, que es un cómico, el director decía, chin, ya no voy a poder sacar mi comedia donde salgo de Hitler, ¿no? Porque, pues, a lo mejor un grupo dice, oh, estás el Tercer Reich, ¿no? No mames, ¿no? Claro. Y entonces, este... Es que sí está muy cabrón porque, o sea, creo que Sony hace <coughs> lo que tiene que hacer porque por una película no vas a poner a gente en peligro. Porque existe la posibilidad de que algo suceda y la gente se ve en contra de Sony, porque, como se les ocurre después de las amenazas públicas, poner su película por dinero. Pero esto puede pasar con cualquier cosa: puede si pasar fuera... con el episodio 7, puede pasar con Jurassic Park. Claro, War, puede o sea, pasar si con el episodio sea. 7 también, estos güeyes dicen: uy, el que saque el episodio 7, uh, aguas, eh. Está, sí está muy cabrón. Sí. Sí es un precedente, es sentar un precedente. Y es que muy todo esto cabrón, del sí. hack de Sony, al principio yo como que me reía porque encontraba los PDFs de las presentaciones de PowerPoint que hacían internas. Y ¡ay, está, mira, que son una que cosa horror, horrible. ¿no? Y luego sus ideas Bienvenido de Spider-Man. De, 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 de Sony Pictures. O sea, la semana pasada hablamos de que Marvel <coughs> se puso en contacto con Sony para tomar prestado a Spider-Man. Sacaron, después sacaron eh, conversaciones, no eran conversaciones, eran drafts de la CEO de Sony. Pictures, que o sea, eran como pensamientos que tenía ella, y, y pues era muy evidente que sí estaban pensando cómo meter a Spider-Man en Capitán América 3 para presentar un nuevo Spider-Man, porque Andrew Garfield aparentemente, y a juzgar por estos mails, ya valió madres, ya no Exacto. va a seguir siendo Spider-Man. Entonces decían: Bueno, pero necesitamos control de casting, del de guión, eh, necesitamos que nos pongan un crédito de productores, necesitamos que ellos nos presten a sus personajes también si los queremos en nuestra película. Eh, o sea, hay esperanza de ver a Spider-Man en los Avengers después de todo esto. De Sony, sí, sí, estaba... sí. Incluso decían, necesitamos castear a, a una nueva tía May y necesitamos que la locación la escojamos nosotros de dónde va a ser la casa de la tía May. Y cosas así. O sea, como muy específico todo, pero ya pensando a largo plazo sí. de cuál va a ser el impacto positivo para nosotros. Y claro. de marketing y de todo. Incluso se filtró de que Sony estaba buscando los derechos para hacer una película animada de Mario Bros., Ah sí. Ajá, y aparentemente hay mails que dicen que ya es un hecho y luego le dijeron a este güey que es Avi Arad, se pronuncia Avi Arad, Avi Arad el mismo güey que de Marvel. Avi Arad era es un güey que usted o es productor y el güey se hizo muy famoso creo que a partir de Matrix, ¿no? O sea, esa película creo que la produjo él y era no, como No, esa la hizo no, yo No, el no él, él no produjo esa. No, tiene razones, yo Estoy Pero según bajas. yo es famoso desde Spider-Man. El güey empezó a hacer. Ajá, no, empezó a hacer películas ¿no? de. ¿Qué fue? Él produjo X-Men, ¿no? Él produjo X-Men. Todas las películas de cómics que. que se. Que se hicieron eh, a principios de los 2000 eran producciones de Avi Arad. Ok. Entonces, o sea, como que él empezó con esa onda de. O sea, era como el. Kevin Feige de antes, ¿no? Para Sony sí. y para Fox. Uh -huh. Entonces, si había una propiedad de Marvel hecha película, Aviarad estaba involucrado los Cuatro Fantásticos. Y pues ahorita como que el tiempo ya lo dejó atrás, pero sí. eh, pues seguramente... Pero bueno, se filtró lo de esta película con Nintendo, que la gente decía, ah, pero Nintendo y Sony trabajando juntos, pues sí, porque en el negocio de los videojuegos, aquí es de una porque película. Hay pero esto de la película de interview ya cambia completamente las cosas, ya no está chistosito, ya no es... No, ah empezaron más. a amenazar a empleados de, de Sony. O sea, les empezaron a mandar mails directamente. ¿no? Que así como que si, si suben las manos, ¿no? no les va a pasar nada y los tenemos vigilados a ustedes y a sus familias. O sea, eso está muy culero. ¿no? Sí, está muy culero. O sea, es, y aparte, eso no es ni siquiera filosofía de hackers, ¿no? No, no O sea, no. los hackers van por, pues van por las grandes corporaciones. Destruir malvadas, las grandes corporaciones, ¿no? sí. O sea, ellos quieren liberar la información y la chingada, sí. pero, o sea, no amenazar. Pues un cabrón que va ocho horas a sentarse frente Ahora, a una computadora. Claro. También Sony defendía, decía, bueno, no, nosotros pues queremos evitar que haya alguna tragedia o alguna cosa así. Defendemos el derecho a la libertad de expresión de nuestros artistas y sí, la película la apoyamos 100% y no es por la película, pero es por esto. Si hubiera una película norcoreana de un, un Kim Jong-un, que quiere ir, o sea, que, que planea asesinar a Obama y hacen todo un desmadre y sale un Obama en la película. No creo que Estados Unidos se pondría súper pendejo. No, espera, no nos recuerdan. Creo, no que, creo. creo que a ti te mandé el link del video. Hay un video que aparentemente fue hecho en Corea del Norte, donde se ve cómo lanzan un misil. Tú lo viste, yo te lo pasé. Uh -huh, sí. Lanzan un misil y que luego te enteras de que es una bomba atómica y cae en Nueva York. Y se destruye todo Estados Unidos y en eso sale la bandera de, de Corea del Norte y ondea y sale el libro nacional y todo el mundo está así. Así como así tienen que ser las cosas, ¿no? Es como nuestra misión en la vida. Tenemos que destruir claro, Estados Unidos. Claro, y este claro. era un video así animado, chafa, como que le hizo el becario del becario. Pero es una, super pero es feo. una, es una misión. Ajá, exacto. Muy... Pero esa clase de videos de propaganda política existen. Sí. Ahora... Obviamente no se ha confirmado que los hackers sean de, de Corea del Norte. Exacto. ¿no? O sí, sea, no, lo, lo, ellos lo. Corea del Norte lo desmintió. Oficialmente, dijo, no, nosotros no fuimos. Estuvo súper chingón. Qué bueno que les pasó, <laughs> pero nosotros no fuimos. Sí, 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 sí. sí. Pero, pues, o sea. Según lo, según lo que yo he leído, pues todo, todo indica que sí es un, una gran broma de, de las agencias de inteligencia cibernética de, de Corea, del sí, Corea del Norte. Oh, o no, a lo mejor es un stunt publicitario súper elaborado. No mames. Está muy cabrón. Que yo se, pensé o sea, eso, pero ya no. Bueno, Ahora que la película no se va a estrenar, dije, no, esto ya no puede ser. Pero además, o sea, la, la, la película ha sido. O sea, ahorita es la noticia que la película no va a salir, ¿no? Pero yeah. todo lo que ha sucedido. O sea, la, la, la conversación esta en la que llaman a, a Angelina Jolie una, una niña mimada. Sí. ¿Qué tal? O sea, sí. por ejemplo, eso es así como puta. A Leonardo DiCaprio, ¿no? También lo ponen como que es el tipo un, así un... Insoportable. Bag, insoportable, sí. También hay un mail donde sale Joel McHale, el güey de Community, de que cuando cancelaron Community, que era una serie de Sony el güey mandó un mail pidiendo que le den un descuento en una televisión Sony. <coughs> Evidentemente el güey estaba jugando con estos tipos y el güey dice ¡Ay, sí, perdóname! Tú tú compra tu tele y mándame el ticket y nosotros nos hacemos no, man, es que cargo caramba. y el güey dice ¡No mames! Que no, y bueno, y lo increíble de, de todo esto, y, no, y nos, lo, nos lo acaban de comentar en el, en el chat, o sea, la, la gente en Corea del Norte ni siquiera tiene eh, Ay, acceso a internet. internet. O sea, ni siquiera hay internet libre en Corea del Norte. No, Pero... Al menos lo que yo he leído, la, la inteligencia cibernética de Corea del Norte es está de las cabrón, más sofisticadas ¿no? del mundo. O sea, están cabrones, están cabrones. Porque al parecer a los dictadores coreanos, y, y eso fue un quote que yo, que yo leí por ahí en un artículo, decía le, le llaman el arma mágica al, <laughs> al, 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 al terrorismo cibernético, digital, electrónico. Está ah, cabrón. Sí está cabrón. Entonces invierten ¿y, y... mucho en eso. Y Kim Jong Il, que, o sea, el güey estaba muy bien conectado, el güey era fan de cosas como el básquetbol, le encantaba el NBA, sí. era súper fan, entonces tenía un satélite <coughs> para poder ver los partidos del NBA, no, en vivo, cosas así, o sea, tienen al pueblo sin internet, pero ellos sí están, o sea, sí están sofisticados, pues no es un no es un país de campesinos y ya, sí. ¿no? O sea, que no hay nada más. Está muy cabrón. No, y bueno, y, 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 y para hacer todavía más extraño, eh, este día, hoy Obama. ¿Ahora qué pasó? Pues eh, levantó, a, levantó el, 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 veto. el embargo a ah, Cuba. Sí, es cierto. El embargo. Sí, eso ¿Sí? está. Que por ahí leí que va a haber las Mac cubanas. <laughs> Yo puse un tweet de que ahora sí iban a poder vender las cubarainas, pero nadie me peló. Fue, bueno, fue, fue como el primer paso, ¿no? Sí, claro. O sea, que el güey sí, claro. salga a decir porque ya van a poner una embajada y seguramente poco a poco se van a ir como quitando trabas para que Cuba otra vez reciba. Pues. Apoyos. Todo, todo, todo el eh, apoyo internacional. Todo, todo, todo el bienestar del comercio internacional, ¿no? Como los Starbucks, los McDonald's. Ajá, ¿no? Todas y, esas cosas. La comercial mexicana. Hyundai. ¿no? O sea. <laughs> sí se van a abrir. Lo que pasa es que. Como que ahora pues va a ser cuestión de que el régimen de Castro, ahora Raúl, pues abra también un poco los ojos y diga, bueno, ya hay que tratar de reincorporarnos al mundo moderno, ¿no? Porque de la, están 50 de las... años trasados en muchas es, cosas. Sí, las telecomunicaciones están jodidas en Cuba. El transporte. El transporte o sea, hay, está cabrón. Y bueno, Obama dijo en su en su discurso que, que él nació cuando Fidel tenía dos años en el poder. <laughs> está muy cabrón. Y, y hay y hay, un, y hay una y hay una cita bastante famosa de Fidel que hoy anduvo circulando por uh -huh. por, por, por Twitter que él decía que la historia lo iba a perdonar. Y el cabrón, ve el cabrón, el cabrón sigue vivo. O sea, sí, el cabrón sí, ya, no, ya, no, ya no está ejerciendo el poder. Porque, porque... ¿Estamos seguros de que está vivo? Sí. Sí, sí. sí, ah, sí okay. sale, de repente salen fotos. fotos y, todo. Sí, okay. y el güey siempre anda en pancia, ¿no? Eh, sí. <risa> y, <risa> y, el, y el cabrón, o sea, de alguna manera se salió con la suya, ¿no? Sempi tiene una gran anécdota sobre Fidel Castro. Yo tengo una que no es tan buena, pero mi mamá vivía en el mismo edificio que Fidel Castro, en el apartamento de enfrente, cuando Castro estaba en México. En un departamento en Río, en la calle Río de la Plata, fraguando la Revolución Cubana. Porque todo el desmadre de la Revolución Cubana la planearon aquí en México, en la Ciudad de México. Oh, Entonces, eh. y mi mamá vivía enfrente y siempre llegaba a la, al elevador y se conocía, oh, pero qué linda niñita, ¿no? Y este, <risa> <risa> y pues que mi mamá se acuerda, pues muy cabrón de ese güey, joven, o sea, de haber tenido 30 años fidel cuando mi mamá menos, o sea, cuando mi mamá lo veía, que mi mamá tenía, no sé, siete, ocho años. Ajá. Y, pues, y pues ahí estaba Fidel planeando la revolución cubana cabrón, en el departamento eh. enfrente de mí. Y mi mamá iba ahí a. Eh. ¿No? Bueno, y ya, que, y ya que estamos en estas, nos comentan aquí, pues ya que estamos hablando de eso, pues también este año pasó lo de Ayotzinapa, ¿no? Sí. Que, que ha también, sido. Que ha sido pues lo más. O sea. Que creo que ahí mi En opinión. la escena nacional es lo más relevante. Ha sido lo más, que sido o sea, lo más sí. fuerte que ha pasado en este país en un rato, ¿no? Sí. O sea, es una cuestión muy fuerte para o sea de muchas índoles de, de lo que provocó de lo que sucedió lo que provocó las movilizaciones de las personas eh, la, pues, la unión en redes sociales aunque sea y aunque sean eh, acusen a gente de ser eh, cómo le llaman de, de de sillón este sí como pacifista está, está de sillón pues está bien o sea eh, de algo sirve el, de algo sirve y el hashtag ya me cansé creo que ya en el número 6 no <laughs> porque porque pasó que cada vez que había el hashtag lo han ido boteando lo han ido boteando hasta que lo sacan de los trending topics pero la gente no ha cedido y kudos a la gente que no ha cedido oye oye y, por, y te, te están poniendo aquí eh, Wookie Castro libera Cuba <laughs> libera a Cuba Wookiee. a, a Cuba <laughs> El, dicen el Wookiee es hijo de fidel es la noticia del año <risa> <risa> que mi mamá tenía siete años no <laughs> ah mira pon acá eh, rui el ignorante Ruy el ignorante hace su aparición la frase es la historia me absolverá y es un discurso que dio antes de entrar a prisión bueno sí no pero bueno bueno no se pues me perdonará me es, absolverá rui el 30%. <laughs> ¿A, ti, a ti la gente no te va a perdonar aparentemente no, la, la policía del internet te, te cayó rápido. Oigan, y, eh, rápido, rápido. Eh, es, es como importante, pero no tan importante, por supuesto. Pero este año se murió Philip Seymour Hoffman. Mm, sí, no. mames Se sí, murió sí, Philip Seymour Hoffman. Sí. ¿Ya viste Most Wanted Man? No la he visto. Yo tampoco, y sí se me antoja. Sí, y, nos, no, y nos recuerda aquí Zanka en el, en, el, en el chat que también fue el año de la muerte de serati Ah, sí, sí. Claro, es. también se murió Tómame, qué, rato. Esa... ¿Cuántas cosas pasaron es en que el está culero. O sea, yo no soy nada fan de eso de estéreo, pero pues es que como que es una muerte extraña, porque hace años. Hace cinco años que estaba muerto, básicamente, ¿no? sí, o sea... sí pero el día que pasó fue así de sí, ¿no? todo todo explotó. Valió madres, ¿no? Sí. sí ¿Qué, ¿Qué otras personas murieron este año? Otras celebridades. Pues se, se mueve un chingo de gente todos los días, ¿no? <laughs> no yo vi una atropellada el otro día en, en la Ay, te y dije, ¿no? Ibas hablando por teléfono y Ay, qué horror, no, sí. Estuvo, sí, era una, una morrilla, se veía como estudiante, se veían sus cuadernos, wey, tirados ah, en el piso, de la verga, de la verga, sí. Chale. Sí, sí, no, y, y, to, y todos los policías, nuestros ¿no? estos super policías, así alrededor de ella, ¿no? Con cara de, de llorar. ¿Y a qué hora vamos por las tortas de, de Tamal, <laughs> no? No, pues. Y ahora sí, nuestras películas favoritas del año. <laughs> Qué chingón. Sí, a ver, Wookie, ¿cuál fue tu película favorita del año? Eh, creo que la película que más disfruté este año fue Guardianes de la Galaxia, planeta Sí, claro. Me la pasé muy a toda madre, la vi varias veces y me la seguía pasando muy bien. ¿La gente me no gustó esperaba mucho. esa revelación? No, pues probablemente. También Gran Budapest Hotel me pareció una gran película. Sí. O sea, sí sí me la pasé también así. No esperaba yo esa película. Yo pensé que iba a ser... Muy diferente y resultó ser una... Un, un heist movie que... Pf, sí. Me encantó, se me hizo súper chida. Me, me gustó mucho. Hijo, una película que... Lástima porque va a pasar a la historia de noche. O sea, nadie se va a acordar de ella, pero Edge of Tomorrow, qué buena película es. Sí, estuvo muy chida. Es ¿no? muy buena y, y la gente ya no la recuerda para nada. Y yo creo que ya... Yo, yo he visto muchas listas de lo mejor del año y esa suele aparecer sobre todo en este cine comercial de, de verano cine sucho comercial cine sucho y la verdad es que yo no la pasé <coughs> tan bien ¿en verano? ¿Sí, no, no la con Echo of, of Tomorrow ah. a mí me pareció súper buena pues creí, que, creí que me iba a gustar más y y no, y no. sucedió eh, bueno X-Men eh, fue buena película creo que yo creo que X-Men Days of Future Pass, es la película de cómics del año pues a mí me gustó muchísimo. Sí, sí. Creo que es mejor que Guardians of the Galaxy. Sí, yo también creo. eso. A mí me gustó más Guardians of the Galaxy. Sobre todo porque no la esperabas, ¿no? O sea, sí, X-Men es pues has visto un montón de películas de X-Men y está padre. La historia estuvo muy chida y que salga Peter Dinklage, o sea, estaba, está, está muy chida. Pero sí. no sé, como que era un poco más convencional y Guardianes sí fue sí. así como. ¿Cuál, cuál película ganó el Oscar? De mejor película el año pasado este fue año, 12, years years a 12 Years of Slave. 12 ah. Years que, que le robó a Gravity. Que le robó a Gravity su Oscar. Creo que vayan a nominar Interstellar. Interstellar no está en la lista de mejores películas de nadie, ¿no? Yo no le he visto no. ninguna lista de mejores ¿Saben? películas. No, creo que Ruby no va a estar de acuerdo, pero yo la pongo en las peores películas de la ¿Interstellar? Año. No, o sea, creo que es una. ¿Estoy exagerando? Sí, es una, es una actitud radical. Pues es que lo que pasa es que el hype era gigantesco. Y la verdad sí. creo que la película es un gran desastre. Es un gran fiasco. Sí. Oigan, Her nos comentan aquí, Her se estrenó este año en México. Ah, uh, sí, yo la tengo, ¿Ah, sí? es que yo la vi, ah. yo la vi en diciembre del año pasado junto con Wolf of Wall Street. Sí. Pero las vi películas... el mismo día, eh, así Pero un día antes de se año nuevo. aquí en enero, ¿no? Algo que he notado es de que eh, en algunos países, como Inglaterra, por ejemplo, yo, Empire la revista Empire, por ejemplo, o una revista que se llama Little White Lies, que yo soy muy fan, que es de cine completamente, Ajá. empezaron a hacer sus listas de lo mejor del año y estaban muchas películas que incluso estuvieron nominadas a los anteriores Oscars. Entonces me di cuenta que es cuestión de calendario, de que, a, de a que este salga año o no. les llegó a ellos y por eso lo consideran. Pero Hair, por ejemplo, yo la vi, con yo la vi, yo la vi contigo. Oh, dude. Y, y este, <laughs> lloramos. ¿Y en, cuándo fue? Fue el año pasado, ¿no? Finales, pero. No, 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 fue este año. Fue yo, este año. Sí, yo, o sea, yo la. O sea, yo me acuerdo muy bien que, que la vi en, en diciembre del año pasado, porque las vi, insisto, back to back here y luego vi Wolf of Wall Street, y era. Estaba, estaba ah. en Nueva York. Sí, claro, y las y estaba yo, ajá, iba yo, ese día regresaba yo, pero me las chuté antes de volver. Entonces lo que pasó con nosotros es de que vimos Hair y poco tiempo después fue, fueron los Oscars. Sí, sí, exacto. O sea, las estrenaron como en batería para los Oscars, ¿no? Que aquí iba a pasar siempre. con Boyhood, ¿no? Que se estrena el 8 de enero. Sí. Eh, que pues va a ser una película pues de 2015 aquí en México, pero en Estados Unidos se estrenó hace cinco meses. Vamos creo. a tener un chingo de qué hablar entre enero y febrero o, <laughs> por los sí. por por películas porque sí. se van a estrenar todas las películas Ustedes creo, quedaron rezagadísimos De hecho ¿no? creo que creo que mi película probablemente mi película favorita del año fue Dallas Buyers Club eh, Me gustó un chingo. ¿Fue este año? Porque sí, también estuvo nominada según, en También, los se, cabullo se, cabullo también es se estrenó año este pasado, año. ¿no? Es del año pasado pero igual, pero yo la yo la tengo muy presente que la fui a ver en febrero Sí, claro. En esa película se estrenó post Oscar ¿no? ya venía Del High de haber ganado cosas y haber sido nominada y por eso la estrenaron sí, acá es verdad o sea ya había pasado ya habían pasado sus neto y demás claro sí claro o sea como que se esperan a que a que ganen ¿no? para traer algún premio porque si no pues nadie nadie las va a ver ¿no? Pues este, sí eh, la película del ego fue este año muy chingona. Que es la mejor película animada del año, ¿no? Sí, tiene que ganar el Oscar, así como no hay opción, ¿no? Está muy cabrón, sí. O sea, sí. ¿cuál otra? Bueno, o sea, bueno, ya, ya sale la de los pingüinos este fin de semana. <laughs> no, pues la otra fue Big Hero Six, que está muy chingona. Pero no tanto. Pero Lego Movie sí fue. ¡No mames! Sí, con sí, esa sí. pinche película. Sí, fue, fue maravilloso. La canción estuvo increíble, ¿no? Sí, fue tiene, una, una appeal universal. Apil universal. Ma, 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 ma. Eh, otra película que no ha llegado aquí, que seguro va a llegar el año que entra, Whiplash, que también va a estar nominada al Oscar en mm. varias categorías y que se ve que está Se cabrón. ve que está cabrona. Sí, Ay, Que pues. estuvo en el Festival de Cine de Morelia y yo juraba que le iban a traer. Y no, no. Y no, no, no lo trajeron, no estuvo. Oigan, yo sé que me estoy regresando, pero ¿ustedes se vieron Boyhood? No. No. Ah, ok. Bueno, no, pero... le he tenido. Fue la, fue la película favorita de Obama, leí hoy. Ah, sí. Sí. ¿Sí? Porque él también hace listas de lo mejor del de 2014. <laughs> Oigan, fue el año de. The Fault in Our Stars, es también cierto. Fue The Fault in Our es Stars, que, est que estuvo muy 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 hypeada en, en, entre la muchachada. Sí, uh -huh. que creo que es una es una película regular. Está buena. ¿sí? Está buena. Está buena. Gustó. Es que yeah. es que eres un amargado. Sí, un poquito, un poquito. No. O sea, sí. si no si no tiene guirnalditas así como de como de festival no te gustan. Bueno, sí. mi, mi película del año sí. y, y y lo digo sin discusión para mí uh -huh. es Nightcrawler la de Jake uh -huh. Gyllenhaal sí es la que más gustó listo Snowpiercer la vi y, y gustó? me gustó un chingo y eso está hoy en Netflix bueno Netflix Estados Unidos ustedes me sabrán cómo la... lo pueden conseguir pero de hecho en Netflix vi dos de las películas que yo considero que son de las mejores del año snow Snowpiercer, y... Snowpiercer y la otra es The One I Love Ah, yo no le he visto que sale Elizabeth Moss. Exactamente. Y, y se ve, se ve muy rara. ¿Está tan rara como es, te lo plantea? ¿O no? ¿O al yo yo, no yo le sugiero rara? a todo el mundo que también esté en Netflix, recuerden. Que, que la vean, pero no googleen nada, no vean ni el tráiler. Yo vi el tráiler y me pareció una cosa muy extraña. Y me quedé pensando, ¿estará construido así el tráiler para que pienses que es algo y a la mera eres otra cosa? o sí será tan rara como parece. Es bien rara. Ok, pero rara bien. Rara, rara muy chingón. Y, y creo que el póster también es de los <coughs> pósters más bonitos que vi en el año. Que es, un, es una ilustración de, de la pareja de los protagonistas. Okay. Y creo que este año no hubo pósters tan bonitos. Padres, no no, no el recuerdo. De, el de Birdman estaba padre. Y la película, debo decir que dos personas que vieron Birdman y que les encantó así, no mames, es la mejor película del mundo, la fueron a ver otra vez. Y todos aguantaron. No sabrán. mames, no, no la pudieron aguantar. Así que fue la, co la cosa más horrible, experiencia patética volver a ver Birdman. Yo llevo, no la a ver. Yo llevo una vuelta de Birdman y creo que mejor así lo dejo. porque sí, me también. gustó un chingo. Yo también así lo voy a dejar, pero evidentemente lo que pasa es que con Birdman, <laughs> o sea, es muy evidente que es una película de gag. Sí. Entonces, porque la historia es una babosada. Ya sí. lo habíamos hablado aquí que no es una historia así profundísima ni fuerte ni nada. Entonces, una vez que superas el gag Puta, que se vuelve aburrida. Chale. Sí, que está así. <laughs> terrible. Que, es que está nominada a Madres para los Globos okay. de Oro. Sí, seguramente va a ganar. Seguramente va, va a estar otra vez en, en los Oscars. Oigan, en, en búsquedas en Google, en, en televisión, también, de, okay. dentro de todo lo que, lo que presentó Google de, las, de lo más buscado del año, eh, pues la madriza fue entre Game of Thrones y Walking Dead de los programas que tuvieron más búsquedas este año y ganó Game of Thrones. ¿Y ganó Game of Thrones? Uh -huh. y también tiene, bueno, no tiene tanta audiencia como Walking Dead, pero porque HBO es más premium que, que Walking Dead. Pero, ¿no? pero y, pero... y yo también creo que porque es más, es más compleja. O sí, sea, sí, es más sí. compleja, necesitas ponerle más atención. Pues Walking sí. Dead la puedes ver cuando sea, aunque no sepas nada. Y la pues, puedes ver pues, está de, viendo ¿no? Twitter y ¿no? contestando o sea, mensajes. Además de que teléfono. Game of Thrones tiene años que es la cosa más descargada ilegalmente en el mundo, ¿no? Sí, y que HBO no ha hecho nada en contra de eso porque dicen, pues, entre más gente lo vea, más gente va a querer contratar a HBO, cosa que me pasó a mí porque era, o sea, llegó un momento en que dije, prefiero contratar a HBO para ver Game of Thrones y creo que es para lo único, para lo que ha servido a HBO en mi casa. Pero prefería yo eso a tener que estar como idiota. Ay, a ver si ya está el capítulo. Ay, ¿Cómo, ay, ¿cómo ay? viste True Detective? Ay. Eh. Descargada de ilegal. Ay, pinche ¿Oh? Wookie. Pero tenías HD. No, fue porque tu, fue después. Ya. ¿Fue tu serie favorita de este año? True Detective. True Detective. Mis cinco series favoritas. Voy a hacer un post. Ya, ya está en drafts. Bueno, no, y no nada más la uno para que no quemes el post. Eh. No, pero voy a poner por qué. Ah, pinche Wookiee. Claro. Eh. True Detective, yo creo. Lo que pasa es que Game of Thrones y Walking Dead son series que vi religiosamente. Cada semana no me la perdí. O sea, era llegar a verla así. ¿no? Ya es o sea, domingo, ya es lunes. Ya es domingo, ya la voy a ver, ya. Da. Pero eh, son como opciones muy fáciles y que todo mundo ve de todos modos. Pero yo creo que las dos series que más me gustaron este año fueron la primera temporada de True Detective y la segunda temporada de Hannibal. Hannibal mm. es una chulada está bueno. muy 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 buena y espero que la tercera que se estrena pues ya no falta tanto se estrena pronto en, en febrero o marzo y espero que esté igual de buena porque la primera temporada de Hannibal no es tan buena pero la segunda qué cosa más chula de, de serie la, la estética yo yo empecé la primera temporada y me cansé y la dejé entonces ya no le seguí cuál fue tu serie favorita yo veo muy poca tele, me he dado cuenta, porque hasta empezaba a ver listas y dije, no la vi, no la vi, no la vi. Pero la que vi completa y me gustó un chingo es Fargo. Fafafargo. Fargo, ¿Qué fa, es, fargo? ¿Qué también es, está más en mi una, lista es de Es más como 5. una miniserie, ¿no? Sí, es una miniserie. Igual well, True Detective, en realidad es un formato televisivo que... Como American Horror Story. Ajá, que han encontrado que es muy efectivo, porque la gente no se cansa, pueden contratar artistas muy cabrones. Corren y corren y no se cansan. Pues sí, y, y puede, o sea, Matthew McConaughey estaba on fire. super hot cuando ya tenía... O sea, ya había grabado la serie, bueno, ya la había filmado, y, y después fue que se puso super hot, pero para ellos fue como de... No mames, ¿no? O sea, tenemos a la estrella del mm -hmm. año. O sea, el güey se pudo haber ganado un Emmy y un Oscar el mismo año. Sí, y hubiera, hubiera podido resultar de no ser por un, un tipejo llamado Brian Cranston, ¿no? <laughs> Entonces... Entonces, ¿qué? ¿Tu serie favorita? Fargo. ¿En serio? Sí, de verdad. No mames. ¿Viste Fargo? ¿En serio Está... no la he visto? No, 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 yo no la he visto. ¿Pero ¿En serio? No, madre. deberías verla. Son ocho episodios. Yo, yo estaba, porque a mí me gusta mucho la película de los Coen. Entonces dije, es una mala idea hacer una serie. Pero luego te das cuenta de que ambas cosas pueden existir sin ningún problema. Ajá. Y, y, y que va, va a seguir. Una o sea, Fargo como Se serie, pero con personajes diferentes. Igual que True Detective. Uh -huh. ¿no? Que por cierto, Kristen Dunst va a estar en el elenco en... de... de Fargo. De Fargo ¿no? sí, Ajá, para la siguiente temporada. Sí. Entonces, no, pues, o sea, ese formato, pues está padre. Sí, algo es un chingo. El, el, el personaje más, más buscado Ajá. en Google fue Jon Snow. Jon Snow? Qué pedo, ¿no? Órale. You know nothing pues es, Google. Es porque le gusta a las viejas, ¿no? Por alguna razón es bien pendejo, pero le gusta a las viejas. Es sí. <laughs> bien pendejo, pero esta temporada ya empezó a ponerse como chingón. Y ¿no? el güey hizo Pompeya y a nadie le importó, bueno, ¿verdad? Pero, no, pues no. Pero Sheldon Cooper fue el segundo personaje más buscado. <risa> 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 Pinche serie pin eso, ¿no? ¿no? Eso, es, eso es una cosa muy muy extraña. Oigan, mi, mi serie favorita fue Orange is the New Black. Que yo no le entré ¿Yo? fuerte a Orange is, is the poca New Black. Estuvo poca madre la segunda temporada. Estuvo, yo, la primera. yo amé la primera temporada y la segunda, no sé, se me pasaron los meses y no he visto nada. Pero estoy seguro de que está bien chingona. La primera temporada es muy buena, uh -huh. pero yo digo que la segunda es mucho mejor. Está, me, está mejor. Sí, a mí la primera sí me perdió como al quinto capítulo. O sea, como no, que dije... Eh. A lo mejor no estabas en el mood correcto. Pues yo le entré con muchas ganas. La canción de Regina Spector me sí. gusta mucho. <laughs> o sea, sí se me hace que está bien padre, pero no no lo logró. No logró conectar ni conmigo ni con mi chica. Pues así como... <laughs> no creo que deberíamos intentarlo porque yo quiero ver la nueva pues, temporada pero bueno tú eres una persona difícil de convencer no como sabemos por lo de Jennifer Lawrence <laughs> pero veo mucha televisión bien pendeja <laughs> Wookie Wookie vio como seis o sea, episodios de Gotham vi siete y, y, y ya después se me vino una avalancha de cosas y ya no pude seguir pero yo, yo vi cuatro Uki. yo vi cuatro episodios de Gotham y es una mierda gigante está bien divertida no yo vi nada más el, el primero el y ya estuvo cagado sí. pero no no me dieron ganas bueno, de seguir Agents of Shield eh, ya acabó también el mid season de Agents of Shield y pues se puso ahí medio chingón ya revelaron cosas de Sky de la jaquerita de la jaquerita esa jaquerita eh, que resulta que es una inhumana. House of Cards ya regresa a la tercera temporada, pero en hay mucha gente que con la segunda se quedó medio desencantada, ¿no? Ah, mí me gustó un chingo. Es que está, el personaje está bien chingón. Miren, sí. yo creo que sí es un pedo que la suban todas en chinga. O sea, de hecho, uno, uno de los temas que pudimos haber platicado hoy, pero que ya no platicamos, <laughs> y a ver si regresando en enero platicamos, y podríamos invitar a Chuck, porque él tiene ahí por ahí información, He knows. es Marco Polo. Ajá. Ok que ay sí es una cosa ahí bien no es no la respuesta nada. de Netflix a Game, a Game of, of Trump, Thrones sí. es que está muy le falta corazón o sea sí es una cosa disque épica que abarca <laughs> los cinco continentes pero pues no está como no sé en sea... serio es la respuesta a Game of Thrones sí de Netflix o sea, o sea, se o sea su se serie gente, épica histórica coge. sí así llega el el eh, no sé, el, el gran visir de quién sabe dónde. O sea, está como muy en ese, en ese sentido. Y pues Marco Polo es el Pero ya la lo, ah, pero digo, ya lo, ya lo platicaremos después más a detalle, porque hay mucho de qué hablar de esa madre de Marco Polo. Mira, nos cont, nos comenta Santiago Herrera que de Flash estuvo de huevos, pero ustedes son Marvelitas y prejuiciosos. Híjole, yo vi el primer episodio y dije, qué estupidez. O sea, sí me, me rebasó de. No, 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 no se me que nada, estuviera Flash. padre. Aztec Moon Knight, Flash y Arrow están bien chingonas. Constantin 23, Neil Nordegraf. Gotham no está mal. Eh, Santiago Caballero dice: Este fue el último año en el que Chloe Moretz es menor de edad. Ah, <laughs> ay, wey. Sí. Fue, sí. Sí. Se acaba en el countdown, en la página esa que ahí de countdown. Fue el, fue, el, fue el año del video de, de CIA. Ay, claro, gran video. No mames. Creo que, creo que la gente sí va a ver ese video años y está años. Cabrón, sí. y años. Sí. Oigan, antes de que se me pase. Pero mi descarga del año ¡Ah! es The Babadook, que, que se les tengo que pasar a ustedes otra vez. Sí, pero es que es una vez. gran película que estoy seguro de que nunca va a llegar a los cines de este país. Probablemente no, pero me, me contó Mario Flores, que estuvo aquí la semana pasada y sí. que esperamos que vuelva pronto, que, que pues sí, como que sí le estaba dando frío verla solita en su casa y que, sí, no, sí. que mejor sí. le es puso que... pausa. Básicamente es una historia. La película se estrenó en enero en Sundance, entonces ya sabes que es esas películas que se van perdiendo con los meses y como que últimamente está despegando, por lo menos así aparece en mi timeline. Y es la historia de una mujer, es australiana la película, y es una mujer que tiene un niño y ella, pero antes de que nazca el niño, el día del parto va con su esposo al hospital y tiene un accidente y es en ese accidente muere el esposo. Spoiler Y ella no, no, no es ningún spoiler. Y ella llega al hospital y nace es el ancho. niño. Entonces el día que nace su hijo, muere su esposo. Y empiezan a pasar cosas el ciclo de la vida, horribles. Mira. Sí, como que la moral es, si te encuentras un libro antiguo de, de conjuros en tu departamento <laughs> y tu hijo te pide que lo leas, no se lo leas. Es ¿no? que es, es un género muy difícil porque es muy fácil que las películas de terror se vuelvan muy estúpidas. Ajá. Como y... Anabel, que también fue una especie... De, Anabel fue una especie de fenomenillo, ¿no? Sí. Eh, y que fue una mega mierda yo, yo ni la vi una mierda sí sí fue muy, fue muy taquillera Oigan, y, ah, oye fue fue el año perdón fue sí, el año sí. de, tam, también apareció eh, Gone Girl, lo que pasa es que ya como que sí se Girl que, que, ¿no? que fue pero fue el mismo tiempo de el tema de Anabel pero... pero y la y está ignorada en los sí los sí porque no es ni siquiera buena. está nominada no. Rosamund bueno, eh, Pike ella ella no la nominaron no sé no tampoco está cabrón pero pero quién sabe en los Oscar Sí, quién sabe, porque luego la sí. prensa internacional es, es como más de chunga, ¿no? Sí, es de, es de chunga. Bueno, pero perdón. A ver, ¿y las peores películas del año? Pues yo creo que las peores películas no las vimos, ¿no? Vimos Transformers 4. Bueno, Transformers Puta, sí, no más <laughs> de su chingada, madre. No, no mames. Yo tengo Lucy. Jaquenle las nalgas a Michael Bay, que deje de hacer películas de Transformers. Que le jaqueen por favor. el ano. Yo, Qué horror. Yo, en las peores que vi este año está. Bueno, decían Interstellar. Interstellar. Transformers 4. Lucy, que me parece que es horrible. horrible? No la a mí no se me hizo horrible. La verdad, como que, o sea, ¿No es estúpida, pero no se, o sea, no se me hizo así de devuélvanme mi dinero. A ver, esta, The Amazing Spider-Man 2. Que también esa para Peter Travers era de las peores del año. A mí se me hace. O sea, a mí, el, no, a mí para nada se me hizo de las peores. A mí se me hizo muy estúpida, pero tampoco se me hizo así terrible. O sea, una película que yo seudosufrí fue Club Sandwich de Fernando. Ah, ¿sí? ¿En que, Híjole, no es que sea una película terrible, pero no, no. No, 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 no. Qué cosa más de hueva. ¿La dictadura perfecta? Eh, la dictadura... Yo no, no la vi. no, no la vi. No mames. No. ¿Tú no, no se preparan para el programa. No, no la vi. Pero sí vi Maléfica. ¿Ustedes les gustó Maléfica? Yo no vi Maléfica. Maléfica es, o sea, en el sentido de lo mejor y lo peor del año, es mediocre, ¿no? Sí, está en medio. Está en medio. O sea, no es una película maravillosa, no es una película terrible. Ya te pusieron aquí, pinche salchimamón. Pues un poco. Solo, sí. solo porque tienes chamarras bien chidas. <laughs> Oiga, otra te película... Estás la tirando vi? la onda, ¿eh? Es un. Ni voy es a preguntar nombre. quién es. es un este. Old Boy, el remake. Ah, no ay, mames. No mames, güey. Sí, sí. vamos sí. a hacer una lista de los, los remakes del año. Robocop también es de este año. Oye, y aparte fue el. Sí, pero, eh, pero no estuvo mal Robocop. No, Robocop está normal. Pero también fue el año del fiasco de Sin City. Uh, yo ni la vi. ¡Uh, sí, está! Que no mames, que qué fue qué así basura. el desastre de taquilla de la década. Sí, no mames, por idiota. ¿Cuánto dinero juntó en total? Puedes buscar en Box Office. Muy, muy <laughs> es que hizo una mamada, hizo como 6 millones de dólares en todo su en todo el tiempo que estuvo en cartel. Godzilla. Mala, yo, mala. Yo, yo Fue decepcionante a, Godzilla. Yo, yo tengo ahí una opinión distinta a la de usted. La verdad es que a mí me gustó un chingo, pero ni sale Godzilla. Sí, es cierto, tú te metías sí. el dedo con Godzilla. Sí, sí, sí. Hay un video por ahí en YouTube de los 12 minutos que aparece en pantalla Godzilla. No mames, o sea, la película es de Godzilla y sale 12 minutos. No, no mames, y además dura 3 horas. No, no, no es cierto. Dura 2 y media. ¿Cuál fue Transcendence? La de, la de Johnny, Johnny Depp, Depp que se descarga él mismo a un USB. Eso fue un tema recurrente. verga, ¿no? porque, ¿Sí? porque en el chat están diciendo que fue la peor. ¿Sabes? Sí, dicen que fue muy terrible. Y yo estaba emocionado porque la dirigió el director de fotografía de Christopher Nolan, que se llama Wally o algo así. Ya sí, no ojalá, pero pues ya. y no la vi porque leí cosas tan culeras. Sí, que es así, patética. pero seguro la veo en Netflix porque ahorita está en Netflix. A ver, Salchi. No te gustó Interstellar, no. pero amaste los caballeros del Zodiaco. No no, 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 no. No mames. No, 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 no mames, no, 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 no. Salchi. Disculpate y vete, cabrón. Me, me doy cuenta de que no me lees porque odié <laughs> los caballeros del Zodíaco Ya ni me acordaba. Pinche película culera. Hoy <laughs> fue oye, el año de Cantinflas. ¿Fue este año? Sí, sí es este año. y hubo una película de la India María ¡Ay, también. Ah, se murió Chespirito. Ah, no mames, wey, todo pasó en el 2014. <laughs> no mames. Implotó el universo. Oye, sí, sí está acabando. No acaba, todo. 2014, ¿eh? todavía podría suceder. Sí, no mames, está, ha estado con todo 2014. ¿eh? Sí, un año lleno de, de, de cosas. <laughs> ¿Y, de, y, de, ¿Y de música, Salchi? Uy, no sé, yo me di cuenta de que yo ya no escucho música nueva No, pero seguramente tuviste algún, algún Mira, disco bonito güey. Future, Future Islands Stop. y Ajá. The War on Drugs ah, Esos dos discos ¿esos son los, los que buenos? De música nueva es de lo que más me gustó en el año Y el otro 99% del tiempo escuchaste Blue <laughs> <laughs> como No, este año he escuchado mucha música country <laughs> ay descargué, country. Descargué, descargué el nuevo disco de Stars, que a mí me gustó un chingo A mí me gustaba mucho Stars, ¿está bueno? Está lindo. La verdad es de que no es el mejor, pero ya sabes cómo son ellos, ¿no? Es o sea, la así misma son. onda. Pues sí, es que así son. Sí. Es, es, <laughs> así es, son es, esos putos. El, como la, o sea, es un chico canta y luego canta a ella y luego se contestan y luego Ajá. viene el corito melódico. romántico, pero, cute. Eh. Y la siguiente canción es lo mismo. Sí, el disco de Roseanne Cash está padre. <laughs> ¿Saben que este año fue muy cabrón el año del pop, ¿no? Como sí. que el rock está muertísimo y el, el pop estaba muy interesante. Y el pop de chicas, además. O sea, el disco de Taylor Swift mm -hmm. es bien bueno. Yo es no un buen disco. No lo, no, lo, no lo escuché. Como lo quitó, como, como, la, de como la perra lo quitó de Spotify, <laughs> no lo escuché. No, no lo iba a comprar, no mames. Es buen yeah. disco, eh. Está chingón. El de sí, Megan Trainer, buen disco. El de... El, de... El, el, el de Sia está poca madre. No sé si es de este año, pero está muy chingón ese disco. No el sé. de Sia es bueno. No he escuchado de... otra canción de Cía. El de Iggy Azalea está muy bueno el disco? está bueno, ese no lo he escuchado ah, a, a mí a mí no me prende tampoco, pero, pero... está bien alguna, ¿no? Fue el año fue de las, las nalgas, nalgas ¿no? y el pop. ¿no? Ah, sí. claro, güey. No, bueno, o sea, por favor, por favor, las nalgas. Las nalgas, <laughs> sí, por todo favor. Fue... fue el año de las nalgas. Da booty booty, da booty booty. Ah, el ¿eh? video de la conda el, el twerking fue de El twerking, el twerking. El, el video de Anaconda El twerking es, este es como Thor haciendo twerking. ¿no? Ay, wey, el twerking. <laughs> Amigos que saben hacer gifs, se los encargamos. Sí, el video de Anaconda pero con la cara de Chris Hemsworth. No mames Sí, el video de Anaconda híjole. Estuvo muy estuvo muy cagado todo eso, ¿no? Sí, creo que es un pésimo video Pero lo vi como siete veces Y a mí, a mí me parece muy bien que se, que se revalore esa parte del cuerpo humano <laughs> Sí, está bien padre ¿No? ¿No? Sí por, es eso, a... eso, por eso la canción de All About That Bass De Megan trainer Fue de las más escuchadas este ¿Sí? año Sí, claro Y se trata de que ella tiene The booty booty Y pues, está en alguna está padre, <laughs> ¿No? Que canten de que está en alguna eh, vino Fue, fue eh, eh, en el Vive Latino estuvo Ar, eh, Arcade Fire, ¿nos, Ay, nos claro, recuerdan fue por este acá? Año. Fue este año. Fue, fue mi concierto del año, que fui muy poquitos. Sí, yo, yo también, porque el Corona Capital, no mames, nada más vi la tragedia en Twitter, <laughs> sí, no, la, no, del, sí, la, no, la del sí, sábado. Oye, es cierto, es el año del Corona Capital que se arruinó, cabrón. Pero sí, o sea, fue el 50% del Corona Capital, No, porque el domingo, sí. Si, si, tengo entendido que la gente se la, sí, se la pasó sí, mejor. Sí, que sí hubo más actividades, pero el sábado fue un sí, desastre, sábado ¿no? Estuvo horrible. Ah, y fue el año en que sí se hizo el Heaven Angel. Ah, claro. claro. Bueno, pero. Ah, ¿ves que el año pasado era la primera vez. Right ¿no? Era la exacto. primera vez que lo cancelaron, pero. No más. Ah, no, sí, creo que fui a muy pocos conciertos este año, pero el de Arcade Fire fue. Muy muy memorable. Yo fue, muy fue, fue un año historia. muy cabrón para, para Lord, ¿no? Sí. O sea, su, su disco es de 2013. su es, es el único disco que ella tiene. Exacto. Pero como que este año, así, su popularidad creció. Se volvió la BFF claro. de Taylor Swift. Por ejemplo, hizo el soundtrack además es, de Es Martin la persona James. más joven en hacer un soundtrack. Una película grande. Pero no lo hizo. locura lo cura. <laughs> la cura. Me encanta esa palabra. Chima, la curaduría. No, la es, curaduría, palabra del año. Todo. <laughs> sí. Y, ¿Y, y se, se, pues no hubo, o sea, no hubo nada de Lady Gaga. No o sea, Como no, Lady Gaga sacó un disco con Tony Bennett. <laughs> sí, es cierto. Bueno, pero o sea, el año, eh, en 2013 fue el último año que sacó Lady Gaga disco uh -huh. y este año desapareció. Miley Cyrus también fue más noticia en 2013. ¿eh? Que también este vino este a México. Miley. Ajá, vino, hizo, hizo que la se mamada. se puso de la... la bandera en las nalgas, ¿no? Se puso. La... O sea, realmente como que, como que este año Taylor Swift se le, se le trepó, se le trepó, se le trepó a la Miley, a, la, a la Gaga todos... y a la Katy Perry, ¿no? Hizo todos sí. los movimientos adecuados, ¿no? Porque sacó un disco, luego lo bajó de Spotify, se peleó con Spotify. Eh, hizo que otros artistas uh, se pelearan. ¿Qué? Nos están recordando acá el disco apestoso de YouTube. ¿Qué tal? Ah, eh? Así, así. Sí, sí, no sí. mames. ¿Qué, El qué? Que también es. Sí, fiasco del fue, año. Fue una, fue una triste ¿Quién historia. ¿Quién fue este güey que dijo que era como despertar y tener herpes? Eh, ¿Quién fue? ¿Fue Ken reclamar o.? Sí, fue alguien así, ¿no? Uno, uno de esos. Que me parece una uno gran ¿Qué, qué cabrón, pero sí, es así. O sea, es completamente de otra época. YouTube es ya un dinosaurio, ¿no? ¿Por qué Pertenece cabrón, no, porque, porque se hizo un dinosaurio en muy poco tiempo. O sea, no. hace cinco años, no eran unos dinosaurios. O sea, hace cinco años, cuando salió el No Line on the Horizon, todavía la gente estaba prendida de ese disco y fue ese disco así de. Bleh. Lo que pasa es que, mira, lo que tú decías del rock ahorita, o sea, yo, yo creo que el rock tiene unos buenos cinco años muertos. Sí. Y, 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 y YouTube es como de, lo, de esos grandes shows del rock de antes, justamente. Sí. Y entonces, o sea, el último disco bueno de YouTube, yo creo que fue en 2002. Más o menos. Que fue el de. Sí, el, el de, de no del que sale en el aeropuerto, el aeropuerto. Este, este este cómo rayos no luggage, luggage. <laughs> este, left to no, run. Lo, no luggage required <laughs> no sí o sea realmente ese disco creo que es de 2001 2002 y ahí se acabó YouTube o sea tiene un chico? No todavía después el how to dismantle an atomic bomb fue un madrasazazazazazo porque todavía habla de vértigo Estuvo en la campaña de iTunes. ¿Esa fue Ese disco, ¿no? no, ese disco es de 2004. ¿Es de 2004 ese? ¿sí? Ajá, sí, How to world. Dismantle. the. Sí. Ok, entonces ese, ese debe haber sido el último Ese debe haber sido el último disco. Sí. O sea, está, está muy cabrón. ¿Y, y ahora. Después, bueno, pero todavía las giras de YouTube, o sea, la gira de se llama de artigo, Se llama All That You Can't Leave all Behind. All That you can't, you can't Leave you know. Behind, gracias. Eh, sí, pues How to Dismantle the Anatomic Bomb fue un mega madrazo. Sí. También estuvo muy cabrón. Sí. Y la gira que hicieron estuvo <coughs> muy cabrona y luego la siguiente gira que fue la de la araña. No mames, fue una cosa así de locura. Y ese todavía fue con el otro disco, con el de No Line on the Horizon. Por eso decía yo que todavía en ese momento eran relevantes, porque esa gira, la del 360, U2360, uh -huh. fue un mega madrazo. Cosa que ahorita, cinco años después, ya no pueden hacer. Pero quién sabe, o sea... O sea, si vienen a México, lo habíamos platicado. Aquí sí podrían llenar el Azteca tres veces otra vez en México. Sí, pero tan no están seguros de que eso suceda en todo el mundo que la gira que van a hacer ahorita, que se llama Songs of Innocence y Songs of Experience o algo así, <laughs> eh, ya no lo van a hacer en estadios, van a ser en arenas y van a ser dos noches por lugar. O sea, y van a hacer conciertos muy diferentes. Seguramente también ya estaban un poco hasta la madre de hacer el mismo concierto cada vez, pero. Su popularidad, tú pues sí Oye, no, pero no el hecho de nada. que sea dos veces en la misma arena, o sea, solo una noche, o sea, dos días consecutivos, Ajá. a mí me dice que es una banda que confía un chingo en que la gente los va a ver. No, seguro, pero además cada concierto va a ser completamente diferente. O sea, se cuenta que una noche puede ser totalmente acústico y el siguiente día normal. Y eso por eso cabrón. es, uno es innocence y otros experience <laughs> okay. porque el de innocence es como que el que bueno el, el chiste de YouTube es que pues, de nadie le gustó su pinche disco ¿no? ajá sí 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 no y todo el mundo se sintió o vendido por la Que lo subieron, que lo subieron al. O sea, a mí me parece una mamada esa sobrereacción. Sí, a mí me mames, ¿no? O sea, cuando meten cada mierda en sus teléfonos. Sí, la gente descargando ilegalmente un chingo de cosas. ¿Y cómo se atreven a regalarme un disco? Las putas computadoras están llenas de malware y chingas, O sea, todo mundo tiene herpes en las laptops por toda la mierda, ¿no? Herpes cibernéticos por toda la mierda que están bajando todo el tiempo, ¿no? Pero no mames, no se metan metalápana, ¿no? O sea, ¿Cómo se Ay, no, no nah, putos, ¿no? Sí, a mí también se me hizo una... ¿También, también salió un terrible. disco de, de Pink Floyd que se, <laughs> según yo paso sin pena ni gloria. ¿no? A mí y, me vale madre. Y y que eso. además lo escuchas y vas en el minuto 27 y todo es... Así. Y dices, ¿qué pedo? ¿Ya va a empezar la canción o no? Y llevan seis canciones. No mames. <laughs> sí, muy culero. ¿Qué pedo con eso, no? Y no pues... Estuvo padre qué más nos o sea bueno nos faltan muchas cosas eh, pero por qué no nos despedimos platicando del concierto de Nacho Cano nada de, del tráiler del tráiler del episodio 7 ah el tráiler del episodio siete ah, ah, 2013, ¿no? ah, 2013, ¿no? 2013. 2013 weekend el tráiler del episodio 7 sí. ah bueno, eso, fue un, eso fue un gran acontecimiento no el sí bueno yo ya lo había mencionado la verdad es que no creo que sea el mejor teaser tráiler posible Sí se nota como, ay, pues tenemos estos dos minutos hechos menos. Pero te encantó los Caballeros del Zodíaco. No, La verdad es que sí estoy muy emocionado por Star Wars, evidentemente, pero no creo que el teaser trailer sea el mejor. No, pues digo ya lo platicamos más con más tiempo y a profundidad, pero pues el güey mostró. Miren, hay güeyes nuevos, ¿no? O sea, no sacó a nadie del cast original. Exacto. Sacó a güeyes nuevos como para decirle a la gente, miren, es una película nueva, es otra película, sí va a estar padre. Y luego sacó cosas viejas, como la música y el alcohol milenario, para decirle a los fans, también es para ustedes, ¿eh? No estoy tan de idiota. Oigan, sí, saben que nos están recordando otra cosa que fue súper importante. a <laughs> mí de... me hace pensar. Es, muchas que, cosas. es que está cabrón que sea importante, güey, Lo el Ice Bucket Challenge. Ay, claro. Pincha. ¿Cómo, cómo echan a perder las cosas, no? En el, en el internet, güey. Sí. O sea, ¿cómo, o sea, bueno, ¿cómo a, a, estuvo, estuvo chingón tres días y después vinieron 90 días? Es una pinche pero, plaga, ¿no? Pero te voy a decir lo que, lo que estuvo chingón. La segunda búsqueda más, o la tercera de Google fue ¿Qué es ACL? que era la, el, el síndrome por el que se hizo el Ice Bucket Challenge. Entonces, mucha gente sí se enteró de qué carajo era eso. Lo que pasa es que, o sea, como que empieza a suceder orgánicamente y de repente lo agarra Facebook y se va al carajo, ¿no? Porque entonces ya todo el mundo era, ¡Ay, oh, el Ice Bucket Challenge! Lo agarra ¿no? Facebook. No mames, no mames, Wookie. Como si en, como si en Twitter la gente fuera súper cool, güey. No, ah, bueno, está no, no, pero, pero yo, creo que, yo creo que Facebook ah, no. está... <laughs> Peor en ese sentido, porque. Está igual, güey. No mames. La verdad es que pero sí llega igual. más tarde. Métete, no mames, está igual, güey. Métete, yo... métete a los baños de Twitter para que veas. Sí, complicado. pero todas las, o sea, todas las cosas del Ice Bucket Challenge que estaban cagadas salían en Twitter. Por ejemplo, la de Patrick Stewart. Salió en Twitter. O sea. No, en Facebook, es que Wookie. sabes qué pasa, Wookie? Dos semanas después. Yo pensaba no. igual, yo pensaba que Twitter era cool y Facebook era la parte culera de las redes sociales, pero un día, por cosas de trabajo, me metí en un hashtag. No mames, ahí te das cuenta de quién usa Twitter en el mundo. Y no, bueno, mismo Patrick que subió también su video a Facebook. O sea, lo subió al mismo tiempo. O sí, sea... pero en mi timeline de Facebook salió dos semanas después. Que, no. es que güey, sigues a 30 personas. Oiga, ¿les puedo decir una pequeña lista de cosas que espero para el próximo año en el cine? Yo creo que ese es un programa diferente, ¿no? Yo ya, creo ya, que es el ya, primer no, ya, ya, programa ya no de enero. ¿No? Okay, sí. a Yo a ver, diría sí. que es el primer ¿Por qué no, no cuentas tus bien. propósitos? Ay, no, no, tengo nunca hago propósitos. A lo mejor... De a ver, ¿qué quieres ver en 2015? No, si ¿sí? quieres, lo dejamos para el próximo año. Te uh. gustaría bien que fuera un así de lo que esperamos de 2015, ¿no? Ok. ¿Qué esperas okay. de 2015, Salch? En, en lo personal. En, pues, ¿Te nos vas a casar? No, no, en 2015 no. Pero no sé, no tengo planes. No sé qué voy a hacer con mi vida. Yo te deseo salud, salud. Gracias. <laughs> es lo más, importante. Yo, lo más te, importante yo te deseo que no termines en un 7-Eleven eh, <laughs> en la sección de las salchichas <laughs> Por eso sería creo una que gran... dando vueltas creo que es el momento ideal de terminar esta emisión <laughs> oye pues este pues gracias mi Ruiz gracias mi Alan gracias Luis y Fer y bla donde quiera que esté donde quiera que esté <laughs> eh, y, y gracias a, a Toda la gente que, que vino al programa, sí. que vio el programa, que, que estuvo en el programa. Que... Sí, muy 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 chingón. Muchas gracias. Queremos hacer muchas cosas bien bonitas con el hype el, el próximo año. Queremos que crezca. Ojalá nos sigan apoyando. Eh... Sí. sí. Sí, de verdad, de, verdad, de todo corazón. Igual, igual, igual y les pedimos dinero. Un Kickstarter para algo. <laughs> para algo. <laughs> No estaría mal. Sí, no, está no estaría mal. Y pues eh, intentaremos hacer programa, yo creo que el, el 7 de enero. El 7 de vamos enero. Vamos a ver si, si se puede armar, porque también vamos a andar por ahí medio medio de viaje y vamos a estar llegando como, 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 un, como tarde, un poco. Pero... Sí. pero en una de esas sí podemos hacerlo el, el 7 de enero. Si no, pues el, el 14 de enero, 14 de enero 14 seguramente enero. va a haber. Sí. Pero vamos a intentar hacerlo el 7. ¿no? Ay, sí, y digo, vamos a seguir posteando cosas de aquí a fin de año, pero pues. Pásense la bomba en Navidad, ¿eh? Y Año Nuevo. feliz Navidad. Sí, caray. Cuídense porque hay mucho borracho en la calle. Si toman, no manejen. Me suena el consejo más pendejo del mundo, pero ahorita que venía yo en el camino, venía un güey enfrente de mí haciendo una bola de pendejadas hasta que se paró en medio de insurgentes. Así, en medio de insurgentes. Y el güey se baja con una chela en la mano y alguien más de ese mismo coche se baja y le cambia el lugar. ¿Por qué ese güey no estaba manejando desde el principio si el otro güey venía? O sea, no venía tomado, venía tomando. O sea, no, no, bueno. Entonces, si toman, no manejen. Es, es, lo, es el consejo. cómanse los romeritos y el, y el bacalao. ¿no? no la hagan de pelo. El guacalao. ¿no? Sí, <laughs> no, no. Y pues sean, sean felices, ¿no? Sean felices. Sí, es lo más importante. Sí. Uh -huh. Y sonrían que la fuerza estará con ustedes. <laughs> la fuerza es fuerte con este. Oigan, y muchas gracias por sus 461 corazones que nos han dejado. el día de qué hoy. chido! Sí, nos, no? Gracias. Siento, eh. siento, siento la Navidad muy cabrón. Nos sentimos, lo sentimos muy bonito. <laughs> bueno, eh, dejamos a Rui ir a ver Frozen el 25 de diciembre. Para... Que es una película navideña. <laughs> bueno, nos vemos en enero y gracias, amigos. Gracias, adiós. Bye.